Muy buenas, chicos, chicas, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo directo. Nuevo directo, en este caso, de Dragon Ball Card Warriors. Este minijuego, podríamos decirlo, o un juego aparte, ¿no? Que está incluido dentro de Dragon Ball Z Kakarot. Y que, bueno, pues es juego de cartas. Un juego que la primera partida que hicimos en directo hace ya algún tiempo, la verdad es que me gustó bastante y ahora ando un poco picado con el tema del juego de cartas. Una pena que el card game de Bandai nos llegue en inglés, que no lo saquen traducido en español, porque yo creo que si lo tradujeran habría muchísima más gente jugando. Yo el primero, a mí lo que me echa para atrás un poco es eso, el tema del inglés, que no sé lo que me está diciendo la carta, ¿no? Cuáles son las habilidades especiales. Pero la verdad es que me tiene bastante picado y se avecinan cositas al respecto por el canal. Ahí lo dejo, ¿eh? Ya se irán viendo. Y bueno, pues hoy vamos a estar un ratillo, tranquilamente, jugando a este juego de cartas, pasando un rato entretenido. Aprovecho para charlar con todos los que os vayáis pasando por el directo. Para aquellos que veáis este directo en YouTube, pues bueno, ya sabéis que verdaderamente los estamos haciendo en Twitch. Pasaros por el canal de Twitch y me seguís por allí, que es donde hacemos los directos. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Pero bueno, yo ya agradeciendo a todos los que lo veáis por YouTube, el apoyo, por supuesto, como siempre, y también, por supuesto, el apoyo de la gente que está aquí ahora mismo conmigo en Twitch, que bueno, voy a pasar a saludar, obviamente. Vamos a ver, por aquí estaba Joaquín, el primero de todos, dice Joaquín. Hola, gente nipona, azteca, charrua, mapuche, y hola, George. Yorsama, Yorasabana, Yorzeta. Hola, Joaquín. Bienvenido. ¿Qué tal? Mira, por aquí me ponía Doritos, muy ricos y muy sanos los Doritos. Sobre todo sanos, joder. Buenos, la leche, pero sanos, más todavía. Darbichos, que dice, hola. Hola, Darbichos, bienvenido. Temazo, temazo. La verdad es que son unos temazos, Estos que suenan cada vez que los escucho, uy, se me pone la piel de gallina, sí señor. Dice Darvillo, soy famoso, salgo en un vídeo de Geek Brothers. Efectivamente, sale por ahí. Bueno, pasaros por el canal de Geek Brothers, que se lo merecen, que hacen un curro en los vídeos, que es increíble. A mí me gustan mucho, me entretienen mucho. Y bueno, pues pasaros porque merece la pena. Le dais un vistacete y si os mola, pues os suscribís, que se lo merecen, claro que sí. Darvillers dice, ya tengo la colección completa del Doctor Who. Sí, eso es, muy bien. Claro que sí, Darvillers, ya pues te falta lo de la doctora, ¿no? Las últimas temporadas, sí señor. George, ¿y lo de Stream Avatar? Pues efectivamente, lo de Stream Avatar, pues no sé si activarlo. Voy a intentar activarlo. Es que no lo tengo aquí configurado. A ver, vamos a intentar hacer un apaño. No sé ni lo que saldrá, porque como lo tengo medio abandonado, el tema de los Stream Avatar. A ver, voy a bajar un poco la música, que es que la música como va y viene y no se detiene, que yo no lo sé, ¿eh? Vamos a ver, iniciar. Y ahora a ver si lo puedo configurar para que salgan por aquí los avatares. Bueno, ahora ponerme a configurar esto, yo creo que lo vamos a dejar tal cual viene y tal cual está. Yo creo que lo dejé bien configurado. Pero bueno, en fin. Vamos allá. Vamos a poner esto por aquí y a ver si aquí lo puedo agregar. Capturamos ventana. Vamos a ver. A ver si sé yo ahora configurar esto aquí. Esto es ventana específica. Venga, me vais a permitir un momentillo, que yo creo que sí. Que lo vamos a sacar. Bueno, sale un pegote negro, ¿a que sí? Pues es que no me acuerdo de cómo se configuraba esto. A ver,
Esto había una forma para ponerlo transparente, pero que yo ahora mismo no sé cuál es. Acceso rápido. Bueno, color de fondo. No sé si se podía esto. Pues nada, pues lo vamos a dejar, señores. Va, a ver si me lo miro, Joaquín. Lo del stream avatar. A ver si me lo miro y en alguno que estemos así un poquito más de relax, de tranquilos, pues os lo pongo. La verdad es que está curiosete, ¿eh? No está mal lo del stream avatars. Pero vamos, que nunca me acuerdo de configurarlo aquí con el OBS para la retransmisión. Y luego pues al final queda ahí en el olvido. En fin, bueno, a ver para siguientes directos de Dragon Ball, a ver si lo puedo configurar. Super sanos, sí. Ah, que sí, Darby, son super sanos los Doritos. Quien diga lo contrario, miente. Eso yo, sobre todo sanos. ¿Qué pasa? Dice Tony. ¿Cuánto tiempo hay que donar para que empiece, para que empines el codo? ¿Cuánto hay que donar para que empines el codo? ¡Ojo! ¡El Tony viene fuerte! ¡Madre mía! No sé, el Tony. Yo no voy a decir nada, ¿eh? Que luego pasa lo que pasa. La cosa es que se te olvida, sí. Ese es el problema, que se me acaba olvidando el tema de los avatars. Y están ahí. Que en muchos juegos no lo pongo porque como están los monigotes por aquí pululando y tal, pues a lo mejor a la hora de ver algo del juego en concreto pueden que molesten. Pero así en los de charla y demás, pues a ver si me acuerdo y en algunos lo traigo. ¿Nos vendes humo como Gohan? No, yo no vendo humo. Yo, eso de vender humo, los clickbait y esas cosas, yo no. Yo no vendo de ese tipo de contenido, Joaquín. Otros sí, yo no. Bueno, en fin, que vamos a empezar, ¿no? Vamos, voy a ir iniciando por aquí el Kakaroto. Y vamos a ir jugando. Vamos a ir viendo, a ver. A ver qué le pasa al audio. El audio este. Vamos a parar la música. Ya está. Y ahí lo dejamos. Yo creo que así va bien. Entonces levantas polvo. Tampoco levanto polvo. Otro sí, yo no. Vale. Yo creo que ahí estamos bien. Y ahí está iniciándose el Kakarot. Bueno, un juego de cartas que me gustó. Ya como os he comentado, me gustó bastante. Está bastante entretenido y yo creo que es muy similar al card game real, ¿no? Al de las cartas real. Bueno, veremos a ver. Vamos a darle aquí una preguntilla. Dice, ¿qué te parecería jugar Hitman 3? Uf, bien, pero no tengo dinero. Ese es el problema. A ver, voy a bajar un poquito el audio del juego, que a lo mejor... Ahí está. Una F. Hitman 3... A ver, para ser sincero, no he jugado nunca a ningún Hitman. ¿Por qué? Porque a mí realmente los juegos de infiltración, los juegos de sigilo, no te creas que me convence demasiado, ¿eh? Son juegos que me echan bastante para atrás. Pero bueno, Jorgut dice, hola Jorgut, bienvenido. George cancelado. ¿Cómo que cancelado, Joaquín? ¿Por qué? ¿Cancelado? No entiendo nada. No entiendo por qué se me cancela. ¿Porque no he jugado a ningún Hitman? Pues si es que no me gusta ese tipo de juegos. Entonces, ¿por qué cancelan a George? Eso pregunto yo, Joaquín. No sé, si es por no jugar a un juego. Aquí rápido se cancela la gente. Era por canjear los puntillos, por eso pregunto primero. Bien, bien. No, hombre, aunque los hubieras canjeado sin haber preguntado, te los hubiera devuelto el Tony. Más que nada por eso. Más que nada por eso, porque, a ver, a mí no me importa jugar ese tipo de juegos. O sea, si tuviera un Hitman, no me importaría jugarlo. Pero es que el 3 es nuevo, ¿no? Es de los nuevos y, claro, la cartera... He hecho un desembolso interesante esta semana, que la veremos en directo, posiblemente por YouTube. Voy a hacer algún directito por YouTube. Esta semana lo veremos...
Pues yo creo que para el fin de semana, ¿no? Quizá. Y he hecho un desembolso grande y estoy a dos velas. Ah, vale, que no le gustan los Hitman, ¿no? No me gustan. Si es que al final sale más barato Alborada. Si es que es eso. Luego la Alborada es lo que tiene. Bueno, fíjate, pero bueno, Ertoni, si teníamos aquí a tu waifu puesta de foto de perfil. Bueno, obviamente, nivel de combate 3, porque hicimos 3 combates, creo. Rango 1, novato, porque no hemos hecho gran cosa. Misiones, a ver qué dice aquí. A mí me mola, pero no llegué a jugarlo. A mí es que yo soy de ir a saco en los juegos. A mí estas tonterías de andar escondiéndote, haciendo la rata, ya sabéis que no. Y en Hitman, pues tienes que ir, pues eso, de tranquilo, de escondiéndote, de sigilo, ¿eh? En fin. Vale, esto no sé, pues son las misiones que tenemos, ¿no? Por hacer, tomar todo, si no tenemos nada, si es 0 de 1 y 0 de 1. Madre. ¡Ah! ¡Ojo! Que me han dado aquí un montón de cosas. ¿Esto por qué? Por la cara. Si llevo un montón sin meterme aquí a jugar. ¿Y la caja regalo esta qué hace? ¿Qué tenemos aquí? ¿Tenemos algún regalo o qué? Madre mía, chaval. No me acuerdo, no me acuerdo de cómo se jugaba. Más o menos tengo ahí la imagen, ¿no? Pero no me acuerdo de cómo se jugaba. Vamos a tomar todo: billete de carta y monedas de platino. Vale, esto es para comprar cartas para el mazo. Sí, sobre todo en Dead by Daylight, claro. Yo voy a lo loco y a saco. Vale. Entonces, el mazo que tenemos es el básico. El starter deck con el que empezamos, que llevaba estas cartas. Y que de momento vamos a seguir jugando con estas. El señor Popo no puede faltar. Y luego si eso compramos, ¿eh? Compramos alguna cartita y vamos a la tienda a ver qué es lo que tienen, ¿eh? Venga, vamos aquí al combate. Ya, así, de loco. Dice Darby George, volví. Pues bienvenido. F por Mr. Popo. ¿Por qué F por Mr. Popo? Si es un crack. Combate de entrenamiento, no, informal. Pues o informal o de clasificación, si es que me da igual. Torneo no, porque torneo no. Vamos a hacer uno de clasificación. Por el que dirán, luchamos con este mazo. Maldito Barbiguel de agua. Ah, ya, bueno, sí, eso sí. Pero ya está resucitado el Mr. Popo del canal de Discord. Si tienes al señor Popo en tus cartas y pierdes, tienes un problema. Gracias, Ertoni, por tus ánimos. Ahora basta con que hayas dicho esto para palmar. Fue nuestra culpa, lo saturamos. Sí. La liasteis parda, ¿eh? Con Mr. Popo. Bueno, a ver ahora si encontramos rival, ¿eh? Si no, nos ponemos a jugar al Kakarot. Que ya poca cosa. El Kakarot ya lo jugamos y ya no lo pasamos. Lo tenemos en directo en el canal. Dice Jorgun, la liamos y tú también, ¿eh, pillín? ¿Yo? Pero George, tú también estabas. ¿Cómo que lo saturasteis? ¿Cómo que tú no hiciste nada? Tranquilos, hombre, es una broma, joder. Claro, yo estaba también. Y yo también la lié con Mr. Popo. Error al buscar rival. Empezamos muy bien. Venga. En contra esto, pero si esto no iba ni tan mal la primera vez que lo jugamos, que lo acababan de lanzar, ¿eh? Y había ahí algunos problemillas. ¿Cómo que no encuentras rival? Venga, tiene que haber gente jugando a esto. No puedes ser el único en el mundo mundial. Pero tú eres el que querías esta canción de Herbie George, dice Joaquín, claro. Es que fue eso. George funado. Madre mía. Ya arranca esto, ya arranca. Venga, yo no sé dónde poner la cámara para que lo veáis todo más o menos bien. ¡Madre mía! ¡Kosuke! ¡Nivel de combate 7! Este me va a dar tras tras. ¿Pero qué mierda es esto? Cambiar de mano no, porque tenemos a Mr. Popo, no jodas. Me vale. A ver, yo creo que ahí está bien, porque ahí lo que estoy tapando es el mazo del rival, ¿eh? Ahí lo estáis viendo. Y los consejos.
Así que lo voy a dejar donde estábamos. Ahí. Ahí está bien. Venga. Puedes jugar una carta. ¡Ojo! ¡Son Goten! ¡Hombre! ¡Son Goten! Voy a reservarme a Mr. Popo, ¿eh? Venga. Kosuke tiene pintaza de coreano gamer, mete palizas. Ese te viola, George. Sí, tiene pinta. Tiene una pinta un poco chungaza, ¿eh? El Kosuke. Tiene ahí de avatar, tiene al Barter. ¿Ha pasado de turno? ¿Cómo es esto? La madre que lo parió, ¿pero por qué? Ojo, que estoy leyendo aquí y no me estoy enterando de nada. Pues venga, aunque le hago 1000, nada más. La primera es el ataque, lo de debajo es la defensa. Ojo con Kosuke, ¿eh? Me cago en... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidadito. Está haciendo una estrategia, sí, sí. Está haciendo estrategiote. ¿Pero por qué sale arriba la mierda esta? Ojo, ¿me vuelve a tocar a mí o qué? No, le toca a él. Ha sacado a Chichi. Cuidado, cuidado que tenemos a Goten. Cuidado con Chichi. ¡Mr. Popo! Se está acumulando energías, ¿eh? Se está acumulando energías. Chichi tiene 4000. Y 4000 de ataque. Si yo ataco con Goten, a uno me lo mata y a otro me lo deja 2000. Y Mr. Popo puede sufrir. Así que... Claro, es que tendría que atacar con toda esa Chichi. Sacrifico a Goten. Voy a sacrificar a Goten, ¿eh? ¿Qué os parece? Voy a sacrificar a Goten. Claro, Goten se va a tomar por culo. Voy a sacrificar al otro. Voy a ir haciéndole dañito a Chichi. Y ahora con Mr. Popo, que no le quiero sacrificar, ataco a este. Bueno, vamos poco a poco. Uf, Dios mío. Es posible que reviva, solo digo eso. Madre mía, que Mil le gana a todos. George, de parte del doctor, hablando del server, hay una noticia sobre la hermandad. Ah, bueno, pues... ¡Ojo! Con Gohan, que es defensivo. Guardia siempre, tío. ¿Cómo se destruían a las guardias? A tomar por culo. Uf. George ha controlado el poder del demonio un 60%. Madre mía. Bueno, bueno, a ver con qué me sorprende el servidor de Minecraft cuando entremos y hagamos directo. A ver, claro, con Mr. Popo tengo que atacar a Gohan, sí o sí. Voy a sacar a... Hace que aparezca de tu mazo especial un personaje con un coste de 3 o menos y le otorga ataque rápido. ¿Usamos a este o lo aguantamos? Voy a aguantarla. Tenemos que atacar al Gohan este. Me cago en la madre que parió. Adiós, Popo. Me está fundiendo el japonés este, ¿eh? El vendehumo. Sí, sí, el vendehumo que me ha fundido, ¿eh? No digo nada. Las guardias se destrozan atacando. Gracias, Super Guerrero. Sí, sí, ya lo he visto. Y es que además tienes que atacarle sí o sí. O sea, que acabar turno. Sí. Jordi guapo. ¡El Funas! No me lo puedo creer. Y Olialia. El Funas, bienvenido. Funas, Dios Funas, te he echado de menos. Madre mía. ¡Ojo el todopoderosísimo Yancha! What the hell. Ataque más. ¿Qué mierda es esta, tío? Hasta luego, Baba. Estás sufriendo, Baba. Oye, ¿se puede quitar la mierda esta de... de la información? ¿De las cartas? Es que me está poniendo nervioso. Lo de torneo mundial. Esta información. En fin. ¿Qué es esto, tío? Ojo. Estas las podemos recuperar, ¿no? ¿O cómo? No me acuerdo de nada. Hace que aparezca de tu mazo un personaje especial de coste igual inferior al máximo en el lado del campo del oponente, que son de 3. Joder, tío. Voy a sacar al Cell, por el que dirán. Poder de evolución. Noquea un personaje común del lado del campo de batalla con un coste de 4 menos. ¿A quién noqueo, tío? Al Gohan, que lo tiene con un 9000 de ataque. Hasta la vista, baby.
Acabamos turno. ¡Madre mía! Dale al R2. Quita el escudo. Vale, al R2. Al R2 me sale la información de la carta. ¿Al L2? No. Al R1. Es con el R1. R1, R1. Ojo, que saca la cucaracha. Yo te falta odio. Bastante. Jordi, se nota que te has viciado, ¿eh? Sí, sí. El dios todopoderoso Yancha no pierde. Yancha, ya está, gana con la mirada, ya te digo. Está en el rango 24, Jordi. Joder, yo estoy muerto ya. Sí. Claro, es que me he metido yo a los combates estos sin haber practicado. Y claro, me están dando tras por detrás. ¿Este qué hace? Inflige 7000 de daño. Pues 7000 de daño. ¿Qué quieres que te diga? Hasta la vista... Yancha, ¿no? Hasta luego. Hasta la vista, baby. 7000 de daño. Y ahora voy a sacar... No tengo energía. Qué rico. ¿Y si fundo a Chichi? Va a fundir a Chichi. Hasta luego, Chichi. Qué mal estoy jugando. Fatal, 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 fatal. Eso es mucho, es que no he jugado, dice Darbicho. El máximo es 30. Joder, pues sí, sí, es bastante. Bien, bien. Tengo en el banco 9 de energía. Ojo, que con esto podía haber fundido. Me ha matado, claro, es que estoy gilipollas. Si es que no me quedaba ya vida. Bueno, pues nada, empezamos bien. Los niveles de clasificación estos, estupendo. Derrota, muy bien. Nivel de combate. Ajá. Vale. Completado misión libre. Todo lo que hemos completado. Pues volvemos al inicio. Es que el Kosuke este es un japonés de esos que te funden. Entonces, claro. Eso ya se sabía desde el inicio. Que nada más salir el personaje que me ha tocado. Voy a hacer un combate informal. Vamos a ir practicando, aunque sea. Pues hasta aquí el directito. No, hombre, no. Vamos a echar algunas partiditas. Mira primero qué mazo tienes, hombre. El starter, Jordi, si no he jugado. Jugué la primera vez que jugamos en directo. No he vuelto a jugar. Entonces tengo el starter. Luego iré a la tienda y tiraré de cartas y tal. Pero por lo menos voy a intentar conseguir algunas monedillas antes, ¿no? O algo. Pues muy mal. Pues sí, es que no... No hay tiempo para todo. Y no he podido jugar. Y es lo que decía al comienzo del vídeo. Que ahora me ha picado el tema de las cartas, del card game y demás. Y digo, joder, pues venga, hace mucho que no jugábamos a esto. Vamos a darle un tiento, ¿no? Te toca segundo. Selecciona las cartas que quieres cambiar. Pues voy a quitar esta y la de Cell, yo creo, ¿no? Las cambiamos porque son de coste muy elevado que no voy a poder utilizar al inicio. Venga. Mira, me ha tocado un Kui y un Android 17 contra Piccolo. Vale. ¡Mira! ¡Mr. Popo! Goten. ¿Goten o Mr. Popo? ¿Le saco un Mr. Popo? ¡Ojo, Mr. Popo! ¡Ojo, te tocó un nivel bajo! ¡Acaba con él! Me ha tocado uno de mi nivel. Necesitas al menos carta de defensa y hacer combinadas. ¡Ostras! Maestro. Sensei, ni idea. Es que no tengo ni idea. ¿Estás en el chat de voz de Discord? No, pero me meto, si quieres. ¿Estás librando o qué, Jordi? Vale, me he metido ahí, en el chat de voz. Se me hace raro que hay cartas con imágenes del anime y otras con imágenes del juego. Sí, esta, por ejemplo, es del juego y esta es del anime. A ver, Mr. Popo, ¿el Kui este qué hace? Ojo, el Kui rival arrogante. Mira, estamos sacando las mismas puñeteras cartas. Vamos a atacarle a él. Estamos haciendo las mismas jugadas. Ojo, Te van a dar con un palo. Sí, sí, te van a dar con un... Acabar turno. Tuto muerte. Tuto muerte. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues bien, tío, aquí, que estoy de libre. Ah, eso está muy bien. Vamos a subirte.
Ya tengo el cuadrante del mes que viene y nada, y te estaba aprovechando para verte un ratito. Eso está muy bien, sí señor. Muchas Estoy a gracias. dieta, ¿eh? Estoy ¿Estás a dieta. a dieta y eso? Sí, tío, el otro día los compañeros del trabajo diciéndome que estoy gordo. Buah. Pues si te dicen gordo, les das la mano, ¿no? Eso decía un talibán. O algo así. Fuera las malas vibras y esas cosas. Dice Darby George, Jordi, ¿soy yo o te ha cambiado la voz? Sí, ahora soy más hombre. Madre mía. A ver, voy a usar este, el luchador dorado. Estoy por cargarme. No, mira, voy a sacar a Goten. No, no lo uses, no lo uses a Goten porque no tienes, no le Hombre. tienes que haber sacado. Joder, ya lo he usado, tío. Qué tarde. Es que si usabas al Puy, lo usabas para matar al otro Puy y entonces lo podías matar y con la carta que te mate del Puy usas el Goten y tienes una carta más a tu rango. Pero eso lo hago ahora con el Goten. Ataco con Goten al Kui este, ¿no? Buah, ya he sacado Gohan este. Pero ¿de dónde sale este Gohan, tío? Voy a ir ahora a la tienda. Porque es que si no. Y Jordi te dicen gordo, dale un puñetazo en la cara. Juez Joaquín. Qué bestia. Con pelos en el pecho. El aguardiente No lo será por recomienda. gana, ya te lo digo. Dice el Tony que el aguardiente lo recomiendan los nutricionistas. O sea que ya sabes. ¿Cómo lo sabes? Vale, me han jodido al Kui. Bueno, pues voy a joderle al Gohan. No, no le puedes tirar ni tan siquiera. Gohan. Ah, vale, sí. Sí, Con la de 7M sí a puedes. Gohan con esta, con la del luchador dorado. Sí, es así. Porque es que no puedo usar ninguna otra, o sea que. Vale, aquí, hasta luego. Que yo tengo un mazo macho que madre mía. Pff, Hombre, da miedo. nivel 24, ¿no? O 27, no sé qué nivel has puesto, 24. Joder, Sí, nivel 24. tengo una memoria PES, macho. A ver, con nivel 24. Eso es que le has dado muchas horas al juego. Unas pocas, sí, unas pocas. Hombre. Estoy viendo la segunda temporada de My Hero. ¿Estás viendo la segunda temporada y qué tal? ¿Qué te parece? Ah, está muy bien. Estoy por el capítulo 7 ya. Está muy guapa. A mí es que My Hero me gusta mucho. La verdad es que sí, le estoy metiendo caña. Claro, es que no puedes hacer combinadas. No tienes del primer cuadrado tampoco. No tienes cartas de guardia. No, es que tengo el pues eso, el mazo que te dan cuando empiezas a jugar. Ya está, no tengo nada más. Igual inferior al máximo del campo del oponente, un 5. Sí, pero es que de las cartas especiales que tienes tampoco tienes gran cosa. ¿Y Si la tiras no tiras nada tampoco. si uso el Cell contra su Cell? Sí, eso sí te valdría. Ah, no, es un rival de coste de 4 o menos. O sea que sería quizá el Mr. Popo. Vale, pues tira la del 5 entonces. A ver qué tienes. Es que la otra, la del. Quita el popo, quita el popo. Espérate, tiro la del torneo mundial entonces. Sí, a ver qué es lo que tienes. Pues tengo Dabra, tengo Yancha, Tensian, Krilin. Ojo, esta está muy bien, ¿eh? Dale, tira la del Goku. El Freezer, la de Goku de 10.000, esta. Sí. Pues venga, vamos a hacerte caso. Ahí está. Y ya está. Acabamos turno. A ver qué dicen por aquí. Darbichor dice: George, ayer encontré la serie clásica completa del Doctor Who. Me voy a hacer la maratón. Llevo un montón de tiempo buscando la seriecita de los huevos. Pues no hace falta que te diga nada, Darbichor. Esto se ve más negro que mi corazón, dice Joaquín. No, que tenemos al Sensei guiándonos, Joaquín. Esto ya no se ve negro. El Tony dice: pues os habla uno que en su día pesaba 120 kilos y en un año adelgazó 50 kilos. Ahora, no fue por lo que me dijeran o me dejaran de decir. Lo hice porque el médico me dio un sustillo. Era siete Mr. Popos juntos. Eso también es cierto, que hay A que ver, cuidarse. hay que cuidarse, pero Pero coño, vamos, pero Jordi no que está. por eso. Que Jordi no por está tener gordo. un poquito de barriguita no pasa nada, coño. Jordi no está gordo. O sea, soy yo dos veces Jordi. O sea, que tampoco.
Dice Darvillo, ¿cómo que no me dices nada? No entiendo. Hijo, pues el Discord, me pasas un enlace y todos contentos. Darvillo, que no te enteras. Tengo al Piccolo y a este. Añade. Vale, usa el célula. ¿Al célula? Sí, te cargas a la 17. No me deja. Porque tiene que ser de 4 o menos. Ah, es verdad, no puedes. Hostia. Así que o me cargo al Mr. Popo. No, puedes usar, a ver si te deja hacer el ataque rápido, el que tienes de la 16, ahí de la 17. No. A ver. Ataque rápido no me deja. No, te deja por 3000, wow. Me sube 3000 el ataque. Y el Qui no tiene efecto. No, es que no tiene nada. Lo único, por quitarme a Mr. Popo, porque es que tenemos 12.000 de vida. Entonces vamos a quitarle cartas a él y ya está. Y ahora con Goku me voy a quitar a... Joder, es que tiene 13.000, ¿eh? Es que no puedes hacer nada. La partida la tienes perdida. Es que me mata, tío. Sí, te va a matar. Me mata. Que no, tienen, no tienes ninguna de guardia ni tienes nada, entonces es muy difícil. Nada. Pero es por Torre en George, da igual dar bichos. No me importa. Jordi, qué fallo. Pues nada, pues bueno, perdido. No, no es que sea fallo, es que no tiene cartas de guardia, entonces es muy difícil. Claro, es que no hay, tía. Es que, ¿qué queréis? Con el mazo de los novatos con el que se empieza a jugar, pues esto es lo que hay. Ok, dar bichos, gracias. Thank you very much. Vale, pues nada, voy a ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda. Bueno, a ver qué sale. A la tienda. A ver qué sale. A ver qué encontramos. No tengo nada de dinero ni nada de eso. O sea, volver a inicio. Pues no he jugado. No he podido farmear nada. No pasa nada. A ver, tienda. ¿Por qué temporada vas de la moderna? De Doctor Who por las 7. La empecé ayer ya. Dar bichos. Vale, vamos a la tienda, Joaquín. Venga. Comprar monedas de platino, comprar cartas, reversos de cartas, comprar cartas. Sí, vete a comprar cartas porque lo demás es pagando. Que es lo que nos hace falta. Invocación de paquetes, única carta... ¡Buah! Si tienes un mojón, tío. Pero pues ya te lo he dicho, que no he jugado. ¿Qué quieres que haga? Invocación de cartas... Tiene 69 de una carta, o sea, pues abre de 10 en 10, entonces. Invocación de paquetes premium. De paquetes premium. Ah, eso no. Tú vete a las fáciles y las últimas déjalas para el final. La de única de carta legendaria. Monedas de platino no me deja. Esta, invocación de paquetes de cartas. Invocación de paquetes de cartas, esa. Invocación de paquetes de cartas. No, ahí no. Ahí no te deja. Ahí. Ahí, invocación de paquetes de cartas. Tienes un billete y abajo tienes para invocar 10. Tienes 69. Usa primero las de 69, que es más fácil. Las de 69. No, salte de ahí y vete a invocación de carta. Aquí, que vas invocando la de uno en uno, ¿no? Ahí. Esta. Y le das ahí abajo. La de abajo. A la de 10. A la de 10. Úsalas y las gastas y a ver qué te sale. Pues venga. Billete de carta. Comprar. Dice Cosisar, ey bro, ey Cosisar. George, el capítulo 6, ¿cómo se llama? Es urgente, el capítulo 6 de la temporada 7. Joder, espérate, dar bichos. Me haces unas preguntas muy extrañas, ¿eh? A ver, esto que me ha salido, un Piccolo y los niños. Bueno, un Piccolo, vale, esta no vale mucho, pero roba 3 cartas y tal. Bueno, a ver si no está mal. Bueno, siguiente. El capítulo 6. Satán y el búho, nada. Tampoco vale para nada esta. Las campanas de San John se llama. Darvichor, el capítulo 6 de la temporada 7. Esta tampoco sirve de nada, ¿no? No mucho. Y esta del Ginyu, cambio de cuerpo. Este es cambio de cuerpo. Estas son la familia, a ver. Roba 2 cartas. Esta no está mal. Esta no está mal. Esa te da la opción de robar. Puedes usar y te da 2 cartas adicionales.
Esta de Krilin, devuelve del mazo una carta de tu mano. Después robas dos cartas, que, bueno, puede estar bien también, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe no está mal. Joder, otra vez la misma. Qué pesados. ¡Ojo! ¿Y el gato? Sí, otra vez la misma. Roba tres cartas, después selecciona una carta y devuélvela al mazo. Esta es una plateada y pa destruirla está bien, porque la destruyes y te dan bastantes puntos. Así puedes crear tu propia carta, que eso es interesante. Ah, puedes crear tus propias cartas, ojo. Sí, destruyes las que tienes y con los puntos que te van dando destrucción, destrozándolas, pues puedes crear tu propia carta. Ya. Bueno, eso está bien. Personaje que le dan 1000 de ataque, bueno. Bueno, no es que sea muy buena, es muy básica esta. Esta es. Uf, esta añade, también es muy básica. Añade energía a tu banco equivalente al número de personajes de tu lado del campo de batalla. Bueno. Hombre, Chichi y Goten. Esta carta solo se puede usar si Goten no está. Sí, perdón, si Son Goku no está en tu lado del campo de batalla. Esta es una pedazo de basura. Tanto Goku, tanto Goten. Ok, es que después del capítulo 5 va el especial de Navidad, pero no sé. Ah, ya, sí, Darvillo, porque me lo pone como 5-1. De hecho, me vi un especial de Navidad, que es el 0-0. Lo he sacado de la página web. ¿Cómo se llama? Panteón de la Discordia, Darvillo. Vale, bueno. Pues 10, me dan cositas. Vale, volvemos a hacer otra tirada, ¿no? A ver. Sí, tenemos que consumirlas. Porque, claro. Billete de carta, comprar. Lo que me ha salido. Lo que te ha salido ha sido un chustazo, pero bueno. Una pedazo de mierda, ¿no? Pinchar un palo. Es difícil, que te salga alguna carta buena. Pero bueno, mira, vende, guapo. añade más mil. Ah, no, mira. Este no está mal. Este no está mal, con uno, bueno. Mira, la casa de Majin Buu. Esta la tiras y le das 1000 de energía a cualquier personaje que tengas dentro. La de Dende, ¿no? Sí, esa está bien. Esta del Majin Buu es robar una carta. Ojo, y no, esta no vale para nada. Otra vez. A ver. Gohan roba dos cartas. Esta no está mal, pero esta es de las especiales, Esta de las especiales. Vegeta, ojo, con Vegeta. Un 8. Para sacarlo, pero que nos hemos fumado. Sí. Esta es de las cartas potentes que hay también. Esta es vamos. Cuando llevas ya un buen rato la partida. Este es Piccolo. Elimina todos. Esta también es de las especiales. Aplicados en un personaje campo de batalla, siempre nos eliminan. La destrucción de la luna, que se destruye dos veces en Dragon Ball, la luna. Manda huevos, Ojo, otro Piccolo. Con cero. Hostia, esta está muy bien. Esta está muy bien. Esta la tiras y cualquier carta normal que la tire se convierte en guardia. En guardia, otorga guardia a un personaje del campo de batalla. Ostras. Esta es brutal, esta va muy bien. Bien, bien. George, tienes más mala suerte que yo abriendo sobres del FIFA, si no están saliendo malas. ¡Hostia! Una de defensa. Sí, señor. Otra guardia de Recum. Un Recum guardia. Fijaos qué pelazo tiene Recum. Cómo me gusta. Estaba súper bien. Esta la tengo yo también. El espacio exterior. Roba una carta. Si la carta es una carta de evento, roba otra. No vale esta. Esta no la uso. Esto se añade 2000 al ataque de todos los demás personajes. Ojo, bueno, no está mal, Bueno, es de las especiales, Tampoco es que sea muy... Esta salida antes, que es una basura. Vale, pues ya está. Sí, esta no vale para nada. Que hay un lío con los especiales que flipas, dice Darvillo. Dije que tienes más suerte que yo. Ah, que tienes más suerte que tú. Ah, bueno, sí. De momento. Esta que ha salido bien. Vamos por más. La otra ha salido un chustazo de las buenas. Pero bueno, veremos a ver. George, ahora vengo. Ok, Darvillo. Vamos a ver qué sale ahora. Vamos a omitir esto. Ojo, el pueblo namekiano, ¿esto qué es? Devuelve todas las cartas de personaje común del campo de batalla con un coste de 2 o menos a la mano de su propietario. Esta no merece mucho. Esta nada. Vale. Mira, Gohan y Goku. Roba una carta. Vale, si es de 3 o menos, roba otra. Bueno.
No es gran cosa tampoco. Joder, ¿las de Vegeta son carísimas de sacar o qué pasa? ¿Un Un 5? poquillo. Un 5, Esta tío. está bien, pero es de las especiales, ¿eh? Cada vez que lo saques, puedes meterle 5.000 de daño a cualquiera. Ah, sí. 9.000, Nappa. Hostias. Esta tiene... Esta es de ataque. Si le sumas los dos cuadraditos, pues le puedes usar con 4.000 más de daño. Pero claro, tienes que hacer combinadas. Son Gohan añade 5.000 a su propio ataque cuando sufre daño. Bueno. Es un No 3. está mal, pero es de las especiales también. Si te sale con el símbolo rojo, ¿ves? Ojo. Esto es una guardia, esta está muy bien. Esta la Guardia. tengo yo y va muy bien. De Gohan niño. Sí. Esta es de las primeras que yo siempre tiro. El Rikum otra vez. Que bueno, pues bien. Hostia, pues perfecto. ¿Esto qué es? Kaito y Bubbles. Añade 2.000 al ataque de todos los demás personajes a Ah, tu lado. sí, esta es de las especiales también. Si le tiras, pues bueno, le puedes meter 2.000. Ojo, ¿y esta Bulma? ¿Qué me estás contando? Esta no merece mucho la pena. No la uso yo. Krilin. Ojo con Krilin, eh. Cuidado, eh. Este suma 1.000 de poder. No está mal esta. Cuidado con Krilin. Vale, bueno. Una tirada, bueno, aceptable. Obtén 30 cartas de la tienda. Pues ya está. Sí, eso luego cuando termines te sales para atrás y recibes las recompensas. Nada, es así. Sí, es lo que hemos hecho. Nada más empezar a recibir las recompensas que había por ahí. A ver, Goten, qué pesado eres, Goten. Esto hace que aparezca de No está mal. tumbazo hasta tres Ah, personajes. sí, son tres Namekianos. O tres personajes con... Ah, vale. Coste Sí. de cuatro. Vale. Gohan, vale, bueno, se otorga ataque rápido con el simbolito. Bueno, Sí. vale. ¡Goku! ¿Otro toca con Goku? Ah, sí. Añade 2.000 al ataque de todos los demás personajes. Bueno. Piccolo. Inflige 1.000 de daño al líder rival de más personajes. Bueno. Es básica esta, pero no está mal. Sí. Mira, aquí la familia juntita. Ay, qué bonito. Por la Esta está familia. bastante bien. Sí, les añades 3.000 de ataque y 3.000 de defensa a todos. Sí. Bien, bien. Pero es carilla, es carilla, ¿eh? 5... 5 energías. Bueno. Sí. ¿Este quién es? El señor... El gurú. Añade Guru. 5.000. Añade 5.000 de ataque y de peces. Con Pero con un coste de 3 o menos, ¿eh? El de 3 o personaje. menos. Sí, Tienes sí. que tirar cartas de 3. Vale. Ojo. Madre mía, este, ¿no? ¿Cómo funde el Super Buu? Ay, no he visto la descripción. Cago en la leche. En fin. Es una básica, no está mal, ¿eh? Pero... Pero 8 de energía, claro. Vale, el Majin Buu que ha tocado antes. Esta que también ha tocado antes, de robar una carta. Y ya está. Esto también. El gran patriarca, eso es. El gran patriarca, Joaquín. Venga, vamos a volver a tirar. Nos quedan dos. Podemos hacer dos. Comprar. Y a ver qué cartas le metemos al mazo. A ver si va mejor la cosa. Porque, ojo. ¡Hombre! Baby Trunks roba una carta de personaje con un coste de 2 o menos. Pues vale. Bueno. Bienvenido al planeta de Kaito. Roba una carta. Si el coste es de 5 o más, roba otra. Pues vale. Bueno, no está mal. Tarde de robar cartas, tío. Es Popovich. Tiene 4.000 a su ataque. Era Popovich. Sí, si le juntas con el Yamu, le sube el poder también. Le sube, ¿no? Devuelve al mazo todas tus cartas. Después robas 3. Bueno, esto sí. Esta no interesa. Esto es si tienes cartas muy altas de mucho coste o lo que sea, pero si no, un poco chustera. ¡Ojo! ¡Madre! ¡El Kid Buu! Esta tiene guardia. Infringe 4.000 de daño al rival. Ah, no, 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 esta no. esta no lleva. ¡Hombre! El coleguita Chao. ¡Qué majo! Bueno. Es una mierda como un piano. Ni bueno ni leches. Es basura.
Súper fuerte. Madre mía, y Rikum. ¡Ojo! Este, una de guardia. Este, el Recom. Este siempre lleva guardia, ¿eh? La otra de Rikum también es de guardia. Y Chaoz, por ejemplo, hubiera sido un personaje interesante de guardia también. Pues Chaoz con los poderes psíquicos estos que tiene. Sí. ¿No? Creando escudos y eso. No sé, pero bueno, en fin. Que es una basura. Senron. Esta está muy bien. Esta está muy bien. Realiza tres acciones combinando cualquiera de las siguientes. Recupera 8000 para un personaje de tu lado. Roba dos cartas, después selecciona una carta de tu mano y devuélvela al mazo. Bueno. Trunks. Añade 2000 con un 5. Hostias. Bueno, no está mal. ¡Hombre, Satán! Noquea un personaje del campo de batalla con un coste de 3 o menos. Bueno. Bueno, no está mal, ¿eh? Esa carta de Satán. Esta podría salvar el culo, ¿eh? En algún momento. La de Satán. Para quitarte algún mierdecilla de esos. Bueno, en fin. Venga, otra tirada de 10. A ver. Darme cositas bonitas, hombre, por favor. Chichi, mira la de antes. Añade 3000 a su propio ataque cuando Goku está en el lado del campo de batalla del rival. Vale. Otra bueno, vez. No es muy buena. Es otra muy vez básica. Esta del Kid Buu que estaría en la. ¡Hostia, otro Buu! Sí. Gohan inflige 2000 a tu rival. Buah. Esta tampoco. Bueno. Esta ya la hemos visto antes. Esta. Ojo, Yajirobei y Karin. ¿Estos qué hacen? Añade 2000 de ataque de todos los demás de tu lado del campo de batalla. Bueno. Spopovich otra vez. Esta, a ver. Devuelve al mazo todas las cartas de tu mano que quieras. Luego roba el mismo número de cartas. Bueno. No está mal esta. Esta la podría valer. A ver, vamos a pasar. Gohan, que tiene guardia. Sí, señor. Muy bien. Sí, esto está bien. Esto es el cambio de cuerpo. Devuelve un personaje común al lado del campo de batalla rival a su mano. Dende adolescente. 2000 de ataque y 2000 de. Esta está muy bien también. Esta la tengo yo. La uso bastante. Vale. A mí lo único bueno que me tocó fue Bruno Fernández Totti. Vaya. Vale, perfecto. Pues ya está, porque ya no podemos. Podemos salte tirar a la tienda normal y que te dé la recompensa. Esto es aquí. No, para afuera, eso es. Aquí en las misiones, ¿no? Sí, le das ahí y las tienes y te las dan. Tomar todo. Venga, monedas, ole, alegría. Billete de carta, monedas, tal. Vale, pues ya está. Vale. Pues seguimos a la tienda. A ver qué. A ver qué más sale por aquí. De cosas ricas. Ricas, ricas. Cartas. Vale. Pues no tenemos. Podemos hacer otra de 10. Sí. De cartas, ¿no? Venga, billete de carta. Compramos. Bueno, a ver si nos podemos hacer un mazo bien. ¡Ojo! ¡Ostras! Ah, la de Freezer. Hace que aparezca. Pero para usarla tienes que tener un Freezer. Sí, hace que te aparezca de tu mazo especial un Freezer. Yo he dicho ostras porque me ha molado la imagen, la ilustración. No, ¡hostia, mira una guardia! Mira, Satán. Los namekianos otra vez. Ostras, Vegeta, tú. Vegetol, guardia. Esto está muy bien, de Vegeta. 5000 de daño, no, Joaquín, 5000 de defensa. La de Satán era 1000 de daño. ¡Ojo! ¡Super Trunks! ¡Hostia! ¡9 de energía! ¿Qué me estás contando? Sin efecto. ¡Madre mía! El cambio de cuerpo, otra vez de Ginyu. A ver, este Vegeta. Añade 1000 al ataque de los demás. Otro Vegeta, ¿eh? Sí.
pero son carísimos. Y este Bu igual, Monstruo Bu, 7. Anda, mira, este no le tengo. Pues inflige 5.000 de daño al líder de tu rival o a un personaje del campo de batalla. Pues vale. ¡Ojo! Majin Bu con el perrito. Añade 2.000 a los PS de uno de tus personajes por cada personaje de tu lado del campo de batalla. Bueno. Piccolo... Bueno, alguna cosa se puede hacer de momento con lo que tienes. Sí, alguna se puede apañar. Este Piccolo ya ha salido antes. Vale. Muy caro, sí, sí. Es que los que hacen daño son carísimos, Joaquín, para sacarlos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Vale, ves usando las de 1. Bueno, y platinos. Tienes para hacer 4 tiradas. Tengo billete de carta. Invocación. Aquí, invocación, joder, que se me había ido. Tengo para 4 cartas. Bueno, pues venga. Pues usarlas y las gastas. Ahí, ahí, dale caña. Ahí estamos. Ojo, Ginyu. Joder, un 7 para sacarlo. ¿Qué me estás contando? Añade 5.000 de ataque a todas las demás cartas. Claro. Estas destrozan estas cartas, pero sácalas. ¿Sabes? Que te dé tiempo a sacarlas, porque no mejoró, ¿ves? Paquetes no. Aquí, carta. Vale. Esto ya lo hemos visto también. Todas las cartas de personaje común. Vale. Ya ves, George. Oye, hombre, es que no mejoró, ¿ves? Destrozan, porque destrozan, pero claro, tienes que sacarlas, que te dé tiempo a llegar a las 7 de energía. ¡Ojo, el Majin Vegeta! Añade más 10.000. ¡Ojo! Su propio ataque cuando sufre daño. Y sale por una, ¿eh? De energía. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Y ahora aquí, billete, venga. Los androides. Androide 17, 18, androide. Vuelve todas las cartas, personajes del androide 17 y 18. Va, estas son un poco de aquella forma. Vale, pues a ver qué tenemos más por aquí que podamos tirar. Paquetes que tienes de plata y de oro. Paquete 1 de normal, que es este, paquete de cartas. Vamos a usarlo. Billetes. Paquete con 8 cartas. A ver qué sale de aquí. Veremos, a ver. Ojo. Krilin y Maron. 2.000 de ataque. Bueno. Gohan recupera 6.000 para un líder. Esto viene bien. Para un líder o personaje. Este Dodori añade 5.000 a tu propio ataque cuando es tu turno. Bueno. Roba al azar una carta de personaje con un coste de 7 o más. Esta puede ser interesante también, ¿eh? Porque además es por 1. Y esta la misma. Mira, Yamu. Genial. Añade 4.000 a su propio ataque cuando Spopovich está a tu lado del campo de batalla. Hace que aparezca de tu mazo especial un Goku. Ah, está. Y este Goku añade 3.000. Bueno. Bueno. Pues ahí los tenemos. Voy a ponerte para ver, porque si no. Vale, ahora tenemos uno de plata. Uno de plata. Está aquí. Paquete. Venga, vamos a sacar. Billete de paquete raro. Compramos. A ver qué sale. A ver qué sale de aquí. No sé si me escuchas bien. Yo sí. No tengo ni idea. Yo sí, en el chat se escucha bien, yo creo que también. Vale. Vale, esta la tenemos. La máquina esta. Ya te he puesto la PlayStation para verte. Yo sí, Jordi. En el chat también se te escucha bien. O sea que. Va, en el chat, En el directo, quiero decir. Vale. Cuando en tu mano solo quede esta carta, roba cartas suficientes para igualar el número de ellas que tenga tu rival. Esta no me gusta. Esta no vale para nada. No vale para nada. Esta. Elimina todos los efectos aplicados de todos los personajes de la. Bueno, esta. Bueno, va. Es común. Muy común esta. Kaito. ¡Hostia! La del rey.
que manda toda la gente al cielo o al infierno, esa va estupendamente. La del Gemma, esta. Esa va perfecta. Nos queda un personaje de campo de batalla con un coste de 4 o más. Si te tiran un personaje de 10 o de 9 o de 8 y es tope de fuerte, le tiras y lo eliminas. Bueno, está ya bien. Ya sea de guardia o de ataque, esa va perfecta. Está bien, está bien. Vale. Es una de las cartas que más se usa. Vale, bueno, pues bien, una tirada buena. Bueno, la de Gohan recuperando energía. Sí, la de Gohan de... nos ha tocado, bueno, antes ya. Vale, ahora de oro. Oro, aquí billete. De oro. Billete premium, un paquete. Se ve prometedor. Bueno, vamos a ver. Ahora a ver qué mazo sale, de todo esto y ponerlo en práctica, que yo también, ojo. Venga. Vale, Dende otra vez, que ya la hemos visto. Dodoria. Añade 3000. Bueno. ¡Hostia! La carta de 7 especial. Buah, esa va fantástica. La tengo yo. Ginyu, Rikum. O sea, Rikum, Goku. Esta. Hace que aparezca de tu mazo especial hasta dos personajes de un coste de 7 o menos. Ojo, pues. La tira cuando tienes 7 y de los personajes que tengas especiales, entre los que tengas, tienen que sumar 7. Puedes tirar 2 y una de 1. No está mal porque eso sirve para el Super Trunks y el Majin Buu que nos han tocado antes. Efectivamente. Bien, bien. Goku, añade energía equivalente a tu límite de energía. Joder, la de Satán es un... si le golpeas o tienes... no, la de Satán es... si le tiras una carta de ataque o de defensa, se vuelve guardia cuando tiene un personaje a su lado. Se otorga guardia cuando otro personaje está en tu lado del campo de batalla. Vale. Y esto, no robar cartas... bueno, no está, no está mal. No está del todo mal. Bueno, no vas a tener un super mazo, pero bueno, tendrás un mazo decente. Bueno, pero algo mejor que lo que había antes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por lo menos ya tienes de defensa y eso ya es mucho. Vale, pues ya está. Vamos a ver. ¿Cuántas monedas tienes? 1830. Va. Por poco podías pillar unas cartillas más. ¿Sí? No, vale, no, no sé. Vamos, me he salido a... pero vamos. No, no te llega porque son 2000, son 2000 monedas. No te llega. Ah, vale, vale. Nada. Pues vamos a ver el mazo. Aquí, mazo. Vamos a crear uno nuevo. Crear nuevo. Venga, vamos a crear uno nuevo. Vale, ahí lo tenemos. Hostia, mira, tiene la rana desde guardia. Sí, pero esta es de las primeras de... mira, va, va. No me lo puedo creer. Descarta una carta de tu mano. Después hace que aparezca de tu mazo especial un coste inferior. A ver, ver todas las cartas. No, ver mis cartas nada más. Vale. La de Trunks. Esta de Piccolo, otorga guardia. Vamos a ver. Pon una de rana. Una de rana. Pastillas, ¿sí? Sí, la rana, la ranica, vale. La de Piccolo de guardia. La de Piccolo de guardia. La de Gohan. Gohan niño, yo creo que también. Gohan niño la tienes que poner. He puesto dos de esta, una. Vale. perro de Satán. ¡Wow, wow! Y voy a... Denda, Satán y vive. A Dende. Que vale. Dende una. Satán, que es guardia también. Y la hija de Mr. Satán. Vale. Va muy bien, aunque tenga muy poca de defensa. Pero si le tiras, por ejemplo, Videl. Y seguidamente le tiras la de Denda. Le das un poquito más de vida a Videl y la puedes seguir usando. Esa es la clave. Ya. La del mono este la voy a meter también a ataque rápido. Vale, otro ataque rápido a un personaje del campo de batalla. Vale, sí. Una con una, yo creo que está bien. Métele una porque no le puedes meter tampoco. Esta es... Krilin y Gohan. La de Krilin y Gohan, devuelve... vale.
Le meto una, no voy a meter más. Una. Esta de 3000 al ataque, no. Roba al azar una carta de personaje con un coste de 7 o más. Esta la voy a meter. ¿No? ¿Seguro? Bueno, métele una si quieres, pero no, yo no la uso mucho. Sí, no sé, es que... Jordi, te escucho súper bajo. Espera, pues le doy un poco más de voz. Aquí. Se le oye ahora. Estoy aquí, Joaquín. Estoy aquí, vivo. Ahí, ahí. Comiendo una manzana, pero bien. Ahí, ahí. Yo creo que se le oye bien, ¿no? Ahora, Joaquín. Bueno, a ver. Ahora. Dice que ahora. Ahora, ahora. A ver, que si está con la boca llena no puede hablar bien. Gracias, Joaquín. A ver, roba una carta. Si la carta es una carta de evento, nada, esto no, y esto tampoco. Nada, de ahí nada. La camisa más fea, Vegeta, ¿no? Nada. Krilin, vale. No. El Puy, podías tirar una, pero no, es que no merece la pena. Pone el Yamu y el Popovich. Al Yamu le tenemos aquí, que le metemos, y el Popovich no sé dónde está. No te preocupes, métele al Denda, que lo tienes ahí también. A ver, el Denda y el Satán, ahora cuando pueda. Le tiene un poco más para arriba. Espera, ahí, que de tres. Metemos un Satán, metemos un Dende. Eso. Chao, nada. Bulma roba dos cartas, ¿no? Devuelve nada. El mazo las cartas de tu mano. Yo creo que esta no. Yo igual voy a comer. Ok, Joaquín, pues que aproveche, hombre. Devuelve un personaje, nada. Roba una carta, no. Ninguno de los aspectos, no. Roba una carta. Recupera 6000. Esta, no sé yo, la de Gohan. Voy a meterla. Esto roba tres cartas. La gente de la tierra. El número de la sala. Monta un personaje. Esta la vamos a meter, la de Gohan, que yo creo que está bastante bien. Yo no sé si meter las tres incluso. Se ve mucho de fondo, ¿no? Lo de Jordi. A ver, le voy a bajar un poquito la voz a Jordi. A ver. Si no se oye súper fuerte. Baja un poco a Jordi, es que se oye mucho el fondo, ¿verdad, Joaquín? Le he bajado un poco el audio. Si luego se le oye bajito, pues me lo decís. Porque se oye muchísimo. Ahí está. Venga. Vegeta, yo creo que no. Piccolo, yo creo que tampoco. Yancha tiene guardias y le mete. No, no lo vamos a poner. Vamos a poner a Rikum. Voy a poner las dos de Rikum. Servidor leal. Nada, el Spopovich, que vamos a meterlo. ¿Qué más? 51. Vale, vamos a meter a Kaito. No sé si meterle. Kamehameha. Esta yo creo que está bien, la de prestarme energía. Roba tres cartas. Devuelve personaje al lado del campo. Añade 1000. Yo creo que de estas... Esta sí la voy a poner. Robar dos cartas. Esta no. Inflige 7000. Uf. Esta vamos a meterla también. Añade 2000 a un personaje. Guardia. Vamos a ponerla también. El orgullo de Vegeta voy a ponerla también. Tensian. Se otorga guardia cuando sufre daño. No porque te he silenciado, porque como estabas dando números... te bajo el volumen. Ahora te subo el volumen. Muy bien. Claro, digo, para que no se oiga el tema. Y es que el presidente, tío, me ha picado ahora para pedirme un teléfono. Claro, por eso.
¿Qué más? Tensian, no sé. Me quedan tres cartas para meter. A ver, ¿qué tienes de las más altas de ataque? Tienes que meter las tres últimas, tienes que meter de ataque, si no estás fundido. Buah. La del caos tienes que meterla. ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esa. Vale, y ahora de ataque altas. Esa tienes que meter y a ver qué tienes. La de Goku no está mal, tienes un recon. Buah. Tienes que quitar algunas. Si no, no vas a poder completarlo bien. A ver, pues quito algunas que he metido así por meter. De esta he metido dos, quito una, ¿no? Sí, quita una. Yo qué sé, alguna que he metido. La de ¿no? Goku. La de Goku con la bola Granky tendrías que quitarla. Esta. Bueno, pues la quitamos. Sí, ¿Y qué meto? ¿A este Rikum? A ver, sí, mete a Rikum y mete al. Espera, a ver. Un poco más para adelante. Vale. Tienes al Trunks, tienes a Nappa. Vale, tendrás que meter la carta especial de plata, la número 7. Que es de 7. Esa la tienes que poner, sí o sí. ¿Cuál? La que te aparece Goku, Son Wanda, Piccolo. A la del pequeño Buu. Al otro lado, a la parte. Ah, izquierda. Esta. Vale. Que me estaba volviendo loco. Vale, esta y me quedan dos más que puedo meter. La de Trunks. Vale. Mete Trunks, pero siempre y cuando que pueda hacer daño, porque esta no tiene efecto, por ejemplo. No la vas a usar. ¿Cuál? La de Trunks, sin efecto. La del, no tiene efecto. La del pequeño Buu, entonces. Inflige 4000 daño. Pequeño Buu, mejor la de Goku. Mejor esta de Goku. La de Goku tercera. Vale, me queda otra más para meter. Una de cada. Vale, yo creo que podías meter la de la A17. A17 y Piccolo, ¿no? Esta. Sí. Vale, pues ya están 25 de 25. Vale, vete al mazo especial, dale al L2. L2, mazo especial, venga. Vale. Ojo, chaval. Y ahora hay que hacer una combinada. Devuelve todas las cartas. Añade ataque. Wow. Tengo muchas cartas, ¿eh? Tengo muchas cartas. Sí. Hola, primero tienes que pensar en meter de uno. ¿De uno? Sí. Porque si metes, por ejemplo, tienes la carta de plata que si la tiras, puedes tirar tres cartas a la vez sumando siete. Pueden ser dos, dos, cuatro y otra de uno o otra de dos. Entonces tienes que mirar primero las que tienes bajas para hacer el combinado. Pues Majin Vegeta, para adelante. No tendrías que meter la de Majin. No la vas a usar. ¿No? No. Y además 10.000 a su propio ataque cuando sufre daño. Sí, pero tienes que tener en cuenta que tienes que tirar de las cartas más fuertes para matarlo. Si te la matan, pues claro, le puedes tirar a Majin Vegeta, pero es que casi no lo vas a usar. Mira, tira Piccolo. Piccolo. Sí. Piccolo. Gohan. Senko, torre de ataque rápido. Cualquiera de las dos que te gusten de Gohan. ¿Esa o la otra? La más Senko, la que quiera. Bueno, esta misma. Devuelve las cartas de tu lado del campo a la batalla. Vale. Ya tienes cuatro. Puedes meter una de 3 o de 4. Añade 5000. Esta Krilin que no estaba mal, pero. Uf. Golpe del martillo dragón. Emperador enfurecido. Qué rico de Goku. Buah. De especiales, tío, no tienes casi ninguna de guardia, tío. Qué putada. No, de guardián especial no. De hecho, yo creo que no. No tiene.
No tienes ni una. Viaje para entrenar. ¿Esto? Año 2000. Uff. De aquí nada, eh. Sé que es mucho dinero, pero ahorita tendrás 6. Superbu. Vegeta. Madre mía, chaval. Pero es que estas son de 8. Pues podrías tirar. Sí, puedes poner la de Vegeta si quieres o la del Buu, pero es que casi no lo vas a usar. Tírale el Goten de 1. ¿El Goten? Vale. Sí. El Goten de 1, que lo tienes al lado de Vegeta. Sí. Es que esto. Tírale un Vegeta fuerte o un Buu fuerte. Y la del Vegeta robando carta, que la tienes al otro lado. La de 8 y la de 7, las dos Vegetas que tienes. Ah, las dos Vegetas. Esa y quito la del Buu y pongo el otro. Bueno, vamos a dejarla así, creo que sí. A ver qué tal. Si tiras la de 7, puedes tirar las dos de 2 y una de 1, o tirar la carta especial de Vegeta directamente, que serían 7. Para hacerte combinada, porque si no, te vas a hacer un lío. Vale, bueno. Pues guardamos esto. Ahora pues mira todas las cartas que tienes, que las vamos a mirar una por uno. Ves destruyendo las cartas y a ver qué carta te puedes crear. Vale, pues tenemos mazo guardado. Perfecto. Has completado una misión. Construye un mazo. Muy bien, pues hemos construido un mazo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Mirar las cartas, ¿cómo se mira eso? Claro, mira aquí las cartas que tienen en el mismo mazo. En el mazo. Vamos a conformar mazo 1. Ah, no, será aquí, en editar mazo, ¿no? Se ve prometedor el mazo, bueno, a ver qué es lo que podemos hacer, porque. ¡Ya vale, hijo! Si es que no tengo. La rana no puedes destrozarla. No, la rana no. A ver, la de Trunks es que no la vas a usar. Pero es primero que... empieza por las más facilitas, si quieres, de destruyendo, y luego ya vas con las más difíciles. Las de Goten. Goten no puedes. No la puedo destruir. Son básicas. No, son básicas. Esto el Saibaman, tampoco, ¿no? No, el Glow Boy. Tampoco. Esto tampoco. Esta sí. Gracias, Joaquín, por entenderlo. Dice que él tiene dos perros, Denda, Joaquín. Nada. Videl tampoco. Este. Roba una carta de personaje. Esta no la voy a usar. Esta. La de Trunks. Esta. La de Trunks. Esa. Esta a tomar por culo. Desmontar. Le das al botón izquierdo gordo y la destrozas. Un desarmar. Esta no se puede, esta tampoco. Esta la tenemos en mazo. Sí, esa no puedes. A ver, una de estas. Tienes dos de la carta de Krillin y Gohan. Esa sí puedes destrozar una. No las vas a usar todas. Número de cartas 2, 1. Bueno. Esta de Trunks, pues igual. Esta se puede. Una también. Desarman una. Una o las dos, lo que tú quieras. Bueno, va una. Esta roba. Si la carta robada es una carta de evento, esta la puedo. Quítala. No merece la pena esa. Destruir también. Las dos, además, la voy a destruir. Pues venga, vamos para allá. Toma por culo. Esta de la casa del búho, el constructor, roba una carta. Yo la quitaría, ¿eh? No te van a dar mucho, pero es que no la vas a usar prácticamente. No. Vegeta, la camisa más fea. Esta no se puede, esta tampoco. No, esa no puedes. Llamo no, la de Bulma sí, no, a tomar no. Por culo. El Kui creo que puedes quitarlo. La de Bulma la puedes quitar, porque esa no merece. Sí, la de Bulma la he quitado. La de Kui no se puede. Vale. Puedes quitar una de Dendak, si no me equivoco. No, Kui no puede. Sí, de dónde puedo quitar una.
De chichita, Mr. Satan no. El caos, el chao, o sea, tomar por culo la bicicleta. Sí, chao, quítalo. Pobrecito, chao. Madre mía. Bulmanado, no se puede. Ni para hacer bicicleta, pobrecito. Devuelve al mazo todas las cartas de tu mano. Esta. Esa puedes quitar una. Desarmamos una. Esta foto conmemorativa. Vamos a dejarla roja, una carta. Esa la puedes quitar si quieres también, porque no la vas a usar, la de Satan y el Bu. La de foto conmemorativa. Bueno, sí. Toma por culo. Goku y Gohan, roba una carta. Está, elimina todos los efectos. El punto débil, Saiyan. Nah. Roba una carta al planeta de Kaito. Si el coste es robado de 5 más, os roba otra carta. Esta tenemos 3. La puedes quitar. La puedes quitarla. Se puede ir a su casa. Vale, la de. Por fuera, esa no. Esta de la nave antigua también, a tomar por saco. Esa también, si te la porque esa no vale para nada. Vale, Gohan recupera 6.000 de un líder. Quita una. Esta quitamos una. Aquí tenemos dos. Esta roba 3 cartas. Vale, bueno, esa la dejamos. Vale. Añade energía a tu banco, equivalente al número de personajes del campo de batalla. Es que es muy básica esa. La puedes quitar también porque no la va a usar. Sí, pues venga. Pues. Mr. Satan, esta no. La de Satan yo la quitaría porque. ¿Sí? Yo no le tengo en el abuso. De Gohan, si quieres, puedes quitarte al menos una o dos. No se puede. Ah, es verdad. Esta tampoco. Pues, Piccolo tampoco. Yamcha, vamos a dejarle. El Rikum, vamos a dejarle. Puedes quitarte una. Sí, quito una. Sí, porque es que no le vas a meter los dos. Es que no le vas a meter los dos en el mazo. Entonces es tontería tenerla. Despopovich también voy a quitar. Son, sí, Despopovich puede quitarle dos. Quitamos dos. Fuera. Dejamos una. Esta la dejamos, la de Kaito. Bueno. Por el que dirán, esta no se puede. Esta. Goku no puede, no creo. No, la de Goku no. Esta la voy a dejar. Ostras, vale. La mirada celestial. La del gato, si quieres, puedes quitártela porque no la vas a usar. Esta no se puede. Esta añade 1000 de ataque. Bueno, voy a dejarla. El heraldo de la perdición. Esto no lo voy a usar tampoco. Que me mola, ¿eh? El Metal Cooler con. Perdón. El Rey Cole con el. El King Cole con el Mecha Freezer. Me mola, pero se van a su casa. Me vuelve el mazo. Si no tiene ninguna de Freezer. Está fuera también la de Krini. Va, está fuera. Hostia, la del guerrero legendario, super guerrero, tiene no, 3. Pero no se puede. Corazón no puro. Puede. Esta no, esta tampoco, que son guardias. Esta tampoco. No, esa nada. Esta no Tenchin, me deja. Creo que va a pegar. Te lo guarde cuando sufre daño. Nada. Es que. No. La de. Esta de Dodoria, que no te vale para nada. Esta de Dodoria fuera a su casa. Esta no se la puede. La del Doctor Gero sí te interesa tenerla en tu mazo. Pero bueno, ahora lo iremos mirando y la iremos poniendo bien. Porque claro, ahora vas a poder crear al menos un par de cartas. Y lo vas a tener que modificar. Vale, esta nada. Esta. La llamada nada. Esa nada. Roba cartas suficientes al número de cartas del rival. Voy a dejarla. Esa la podías quitar, no la vas. Sí, no, la de fuera. A tomar por saco. Hidratación. Sí, señor Joaquín. Hidratación, que hoy no he bebido nada. Aquí tengo la botellita. La del Napa, podías quitar la canción. Y esta del Gohan con los Name llenos también. A ver, ay, no sé qué he hecho. Que poco me ha sabido la manzana, mucho. Sí. Estábamos por aquí. Está fuera. Lo desarmamos. Las dos, además.
Tremenda botella, por de un litro, Joaquín. La botella. Goku lo dejamos. Nappa no puedo desarmar. No, Nappa no. Dodoria. A ver, Dodoria. Añade 5000 a tu propio ataque. Bueno. Yo la quitaría. Que ¿sí? No es gran cosa tampoco. Por fuera. Rikum, quitamos uno. Uno sí que le tendría que quitar. Está Capitán Ginyu, cambio de cuerpo, fuera. Sí, están no. Están no. No, fuera. Cell no puedo, esta no puedo. El Shenron, vamos a dejarla. No, el Shenron que déjala. Los Namekianos, a ver. Que aparezca de tu mazo. Hace que aparezcan de tu mazo especial hasta 3 personajes con un coste total de 4 o menos. O sea, puedes tirar una carta de 4 o tirar 4 cartas de 1 o claro. Tienen que ser 2 de 2. 2 de 2, claro. Por ejemplo. O 2 de 1 y 2 de 2 y una de 2. Exactamente. Sí, combinación hasta 4. Esto fuera. Chichi y Goten, sí, pero qué mierdas, tío. Ya quítala. Vale. Esta vuelta a casa hace que aparezca de tu mazo especial un Son Goku con un coste igual de energía o menos. Vale. Sí, pero si no tienes muchos Gokus especiales, no te va a servir mucho. No, Goku. El de Super Saiyan 3, creo, nada más. Pues el. Sí. El de la familia, déjalo. Exacto, el de la familia la dejo. Vale, el de Goku fuera. Trunks no se puede. No sé, creo que Trunks no se puede. Célula. Creo que sí se puede, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, Célula sí. Invitados indeseados. Uf. Quítala. Que no merece la pena tampoco. Vale, Nappa. Uno de energía. Bueno, está. Pues un ataque salto sexta. Android 17, esta no se puede. No puede porque Capitán, es básica. Capitán Guiño, creo que sí puedes. Sí. Esta la tendrías que quitar porque tampoco la vas. No, porque de fuerzas Ginyu tenemos a Rikun nada más. 5000 a tu propio ataque cuando es el turno de tu rival. Dabra no puede. Ah, no, sí, no se puede. Esta tampoco. Tercera, a ver. No se puede. No, tampoco. La Baba tampoco. Esta la estamos usando. Esta también está en mazo. Vale, y un bu pequeño. Un bu pequeño si puede. Ah, uno, es verdad que tengo dos. Un bu pequeño si vale. Puede. Y la de Trunks. Bueno, vamos. Y ya volvemos otra vez al principio. Yo la quitaría, la de Trunks. Es que no la vas. Yo creo que no la vas a usar. Pues además, que de las así fuertes no es de las mejores, además. Por fuera. A tomar por saco. Vale. Ahora, dale al L2 y nos vamos al mazo especial. Mazo especial que vamos a ver. Venga. Vegeta no sé si por ejemplo, la puedes quitar, porque no la vas a usar. Fuera. Vegetal. Vegetal, ¿ojo? Bueno. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¡Hostia, que la has creado, tío! No, pues si le he dado al botón que era. La has creado. Le he dado al desarmar, tío. La has tío. Creado. La has creado. Menuda estafa es esta. Menos mal que la de uno. Sí, sí. Pero ya ha gastado 2.50. Menuda estafa grande, macho. Vale. La de bueno. Dos es de Son Goten y Trunks. ¿Esta? Esa yo creo que puede. Esa sí. Es, no, no puede ser básica. Vale. Esta de dos, sí. Ah, sí, puede. Sí puede. Vale, pues quítala sí. Esta. Qué grande, George. Pues ya ves, Joaquín. Darvillo, ¿te has cortado el pelo? ¡Ay! ¡Me cago en la leche! Desarma, es que me he salido. Ah, no pasa nada. Joder, macho. Vale. ¿Qué más? Esta de Dabra no puedo. Piccolo. Tenemos tres. Sí, Piccolo podías quitarse dos. Desarmamos dos. ¿Qué pasa, Larbiger? Yo aún no me la corto. ¿No te la cortas? ¿El qué? ¿La coleta o qué? La coletilla. Este Gohan y este le teníamos puesto. Vamos a dejarlo. Esta no se puede. Vale, este déjalo. Este tampoco. Yamcha, Krillin tampoco puedes porque es básica.
La de Song Wan creo que no la vas a usar tampoco, creo yo. Aunque yo, sea básica. Yo creo que no. Vamos a quitarla. Krilin. Es que tampoco la vas a usar. Es que no la vas a usar. Ni la de Goku tampoco. Aunque otorgue ataque rápido, pero es que es de 4, o sea, no merece la pena. Pues fuera, Krilin y Goku, fuera, su casa. Esta no se puede quitar. Esta. Freezer no te deja. Goku comiendo. Es de 4, o sea, tampoco es gran cosa. Va fuera. Las amarillas. Esta roba dos cartas. Joder, que estás. La de robar cartas te la podías quitar de encima. Porque es que no es gran cosa tampoco. Pues la destruir la luna, tengo tres. Perdón, tengo dos. Pues una si se va fuera. Es que no la voy a ver. 5. 1. Es que es muy floja la mía, es que tampoco. Esta de Trunks sí, quítatela. Mira, de Trunks fuera. Hostia, ¿cuánto tiempo? Hola, Antonio, bienvenido. Hombre, Antonio, ¿cuánto? A ver, de Tenshian hay dos, pues una por lo menos. Sí, de Tenshian sí que te debe quitar. Porque es que esta no. Y es que esta ni la voy a usar, es que Tenshian, ¿qué me dices? Madre mía, añade 2000 esta del maestro Karin y Yajiro B. Esas dos, si quieres, las puedes quitar también. Está fuera, es que está, no. Y la de Krilin, el orgullo de papá. Que es muy mala. Desarmar. Pero, y la de Kaito, no, esta madre, también fuera. Kaito y Babels. Esto es un poco mierder. Fuera. Goku en a Super ver, Saiyan añade 1000 ataques a los. Bueno, esta. Esa no puedes. Ah, no, si sí, no puedo, además. Joder. 17 y 18, a ver cómo es esa. Esa especial. 6. Pues que tampoco tengo Android. Es que yo la quitaría, ¿eh? Pero. Es que no la vas a usar tampoco. Vamos a quitarla. Que en los androides no. Esta no se puede. La de Super Buu. Bueno, vamos a dejarla. La Vegeta. Bueno. Estas es que están en el mazo. El Buu de 8 no sé si lo he metido al final. Creo que no. He metido a los dos Vegetas. Acabo de ver. Pues quítala si quieres, porque tampoco creo que la vayas a usar. No, no. Tengo a los dos Vegetas, pues ya está. El monitor está, vamos a Pues hasta ahí. No hemos vuelto al principio. Bueno. Pues nada, ¿y ahora cómo se crea? Ver todas las cartas. Le das al cuadrado y te vas a tu mazo. Es que tiene 260 metros cuadrados. Y ahora, pues miras todas las cartas. ¡No y... siento, Ron! Si quieres, empezamos. Va a mi mazo. Dale ahí al mazo. Al mazo, ya está. Y dale a editar. Y ver todas las cartas. Eso. Vale. Y ahora le das a ver todas las cartas. Y ahí vamos mirando. Después de todo lo que tienes, pues intentar mejorar lo que tienes puesto. Que es de lo que se trata. Tienes 5.000. 5.600. Y con 5.000, pues el mazo que tienes más o menos de normal no está mal. Lo que hay una carta, por ejemplo, que te iría bien. Y si quieres te la digo. Es de 4, pero va muy bien. Bueno, pues sí. De 4. Ya de las básicas. Bueno, Buu de 1 no está mal. Te da uno de banco gratuito. Este. Barato. Sí. Esa está bastante bien. Yo le tengo esta. Y es barata esta. Más o menos. Pero si quieres, vamos a la del. Vamos la a la, del, la vamos que a te la, digo yo. Sí, la de 4. Vamos a la de 4. 2. 3. A ver, 4. Aquí empiezan. Está bien, ¿no? Vale. Esta está muy bien. Esta de Gohan. Sí, pero te matan dos con el símbolo de color rosa. Y una vez que te haya pasado, si tienes, por ejemplo,
las cartas que sean, tienes cuatro cartas, la tiras a esta y todas se convierten en guardia. Eso está muy bien. Pero claro, son 3.000, claro, tampoco tiene mucho. Claro. Y a ver, ¿qué más de las especiales tiene por aquí? Para hacer. A ver, para la izquierda. ¿Para la izquierda? Sí. De 3, a ver qué tienes por ahí. A ver. No es la pena. De 3 es que no. Vale, esta tampoco. Esta tampoco. Vale. Hay que subir más para arriba. A ver, de 5. De 3 es que no. Ah, y no se acerca la foto. De 3 tampoco merece la pena. Hay que subir a 5, a ver. A ver, 5, ¿dónde empieza 5? Aquí. Vale. Hostia, esta mira carta está muy bien. La de Vegeta de 5. Va a estar. Flinge. ¡Oh, guardia! Sí. Matas. O sea, te matan a dos de los rosas, pero una vez que la tires, si el otro rival tiene cartas básicas, las destrozas y te quedas solo. O sea, esta va perfecta. Esta la tengo yo. Y la del Cyberman también está muy bien. Le otorga ataque rápido a todos. La tienes al lado de Vegeta. A la izquierda. Ah, aquí. A la izquierda de Vegeta. La del Cyberman. Pero. Esa también está muy bien. Casi que prefiero a Vegeta, ¿eh? Ya, pero. Mejor piénsatelo. Piénsatelo un poco porque más. Más o menos el mazo que tienes ahora está bien. Primero mira todas las que puedes hacer y de ahí decides. Es que el ataque rápido con una de 5 no lo vas a usar nunca, porque tira la de 5 y ya está. Sí, pero le otorgas ataque rápido a todos los demás. Pero todos los demás se supone que ya. Pero todos los demás se supone que ya los tienes en el campo. Sí, pero por ejemplo, tienes dos o tres de cartas básicas, le tiras al Cyberman y a los demás le otorgas ataque rápido. Entonces puedes volver a atacar otra vez. Pero bueno, que piénsatelo, tú míralo y ahora decido. No sé, yo es que. Tírale un poco más para adelante, que todavía hay más. A ver, de 5 nada, a ver si hay de 6. A ver, de 6, aquí empieza en Goku. La apoteosis es final. De guardia el Son Wanda de 6 está muy bien. De defensa y eso está muy bien. Esta, de tal palo, Tabastilla. Sí, esa está muy bien. Y vale 1000, ¿no? Crear 1000, sí. Vale. Y de mazo especial, a ver si puedes hacer otra. A ver, si puedes ir más para arriba. A ver qué tienes. Mazo, a ver si hay, mazo, a ver que hay más de 7. Mazo especial. Más no, de las si... normales. De la... No, no, de las normales, normales. De normales, ¿de qué? De 7. De 7, estos son 4. 6. 4, 5, 6. 7. Ah, vale, ya te he visto una. Tírale un poquito más para atrás, un poco más. La de Vegeta de guardia está muy bien, es de bronce. Y esa va muy bien, la de 7. Esta. Esas son 200. No, la del Trunks. 200. Esa. Esa está, esta está muy bien. Porque si te matan uno de azul y uno de color verde, le añades 3.000 de ataque a todos los que tengas. Y como tienes cartas básicas, lo vas a poder conseguir bastante bien. Porque tienes un A17, sí. Si te la eliminan, en el hipotético caso que la puedas sacar y te eliminan una carta básica como la del Son Gohan de guardia, pues ya le tendrías, ya conseguirías esa combinada. Esa también está bien. Ah. Y luego, de mazo especial tienes una de 6 de oro. Esa está muy bien, pero es muy cara. Es muy cara de hacer. La tienes al lado de los Cell Junior. Pues al lado del Cell Junior. Sí. Tienes. Tienes a Gotrans en tercera. Media hora de hacer. Que es de plata. Y esta. Esta de 6 está muy bien. Esta del mal en peor. Añades 10.000 a la otra. No, esta no, la de al lado. Hola Héctor, bienvenido. La de al lado, esta. Sí. Que empiecen los juegos, la célula. Hacia la izquierda, sí.
Esta. Esta está muy bien, pero es muy carera. Y la otra, la otra que está de los Célula Junior, que sale Goku y Piccolo, esa también está muy bien. Porque haces una combinada con el mazo especial. Puedes tirar hasta dos personajes con un coste total de 6. Sí. O sea, puedes tener 4 y 2, una carta de 4, o una carta, por ejemplo, de 5, y combinarlo con una de 1. Ya serían 2. Sería una de ataque y una de defensa. Eso estaría perfecto. Ya. Visto lo visto lo que tienes, yo haría un Vegeta de 7. Yo creo que también. Es este, barata y va bien. Este Vegeta. Pues al lío. Pues venga, vamos allá. Creando a Vegeta. Fijaos, ¿eh? Ole, espectáculo. Se ha creado la carta de Vegeta. Estupendo. Toma ya. Y ahora la vamos a cambiar por cuál la cambiamos, tío. Vale. Por la de Goku. Por la de Goku, ¿no? Sí, la de Goku de 7. Vale. En tercera. Tienes que la quitarla. También, pero sí. Le metes ahora. Vale. Vete al más especial. Dale al L2. L2. Dios mío. No pasa nada, es normal. Contando con L2. Vale. Ver todas las cartas. Ahí estamos. Venga, vamos. Joder, a verlas todas. El Chaos está en todos los lados, ¿eh? El mamón. Vale, hay una que te interesa. Es 4, 2, 6, 1, 7. Vale. Es la del mono. La del mono Vegeta. Ahí es de 4. Es de 4, el mono Vegeta. Este, sí. El Ozaru. Guardia, el Ozaru, un artificial. Esa va muy bien. Mira, ¿ves? Son 1200, produce guardia. Lo que pasa es que para atacar tienes que tener al menos uno en el banco siempre. Parece hecho por la 2, pero. Bueno. Si usas, por ejemplo, la de plata especial de 7, puedes tirar esa de 4 y la combinas con una de 3. Ya serían 7. Entonces, lo que tienes, tendríamos que quitar una de 2 y poner una de 3. Y sería 4 y 3, 7. Que yo lo que hago es tirar esa, esta de plata, y tirar un Son Goku que le sube el poder, creo que eran 4.000 o 5.000. O sea, que crea esta. Vale. Pues creamos esta. Y de Chaos es para combates explosivos, ¿eh, Héctor? Ya te digo. Hombre. Y tan explosivos. Vale, gran mono creado. Venga, el mono creado. Y esto lo cambiamos. Y le quitas, a ver. Vale, pues a este Gohan. Vale, quita Piccolo. Piccolo mejor. Sí. Vale, pues fuera Piccolo. Metemos al mono. Mete al mono, a los Ozaru. Ahí está. Vale, Goku en 4 no. Goku en 4 no te interesa. Te interesa el Goku. Vale, hemos dicho 7, 4 y 3. Tienes que meter una de 3. De 3 no tengo ni una. De 3 tengo metida. Añade. El de Goku. El Goku Super Guerrero. Este, esa es la, ¿no?, que tienes que añade meter. 4.000. Esta la tiene. Pues nada, creamos. Venga, venga. ¡Goku! Ahí le tenemos. Vale, poder despertado. Y quitamos. ¿Qué quito? El Gohan. Chustero, ¿no? A Gohan vamos a quitar, yo creo. Vale. Pues yo creo que así estamos bien, estamos apañados. No, no te oigo, Jordi. Se ha debido de quedar el chat del Discord, se ha debido de quedar tostado. Yo creo que sí, ¿no? Que así, entonces. Por aquí ya para crear alguna más. Madre mía, y llevamos, yo creo que llevamos una hora, ¿eh? Aquí haciendo el mazo. Para luego meternos a la partida, ¿eh? Y palmar. Que
No te escuchaba, güey. Estaba hablando solo. Claro, yo te he dicho que se había quedado tostado esto, que hay que entrar y salir. Vale. No pasa nada. Vale, vamos a mirar qué cartas tiene de normal. Vale, pues ya está. Hay una que está abierta. ¿Qué puede? Tienes casi tres. Y eso mira igual también, ¿no? Pero yo creo que lo vamos a dejar así, vamos a ir probando. Sí, está un poco más abajo de piedra. ¿Tú crees? Sí, sí, esa otra está mediana, sí, también he buscado ahí. Vamos, yo creo que sí. Puedes meter alguna más, así. Vete a cartas normales y le echamos un vistazo, a ver. Es lo que tiene. A poder crear. Es que... De 10 es una verdadera locura. Pero esto lo juega alguien. ¿De 10? Yo la tengo, por eso. Pero. ¿Tú la tienes, las de 10? Pero bueno. Sí, algunas sí. Tengo como. Mira, el Goku del final le tengo. El Ozaru del mono le tengo. Pero si el es que Freezer no... le tengo. El Majin Vegeta le tengo. Pero si es que no llegas a tantos turnos, tío. ¿A 10 sí, turnos? Sí, llega. Ya te lo digo yo que sí. Ya te lo digo yo que sí llega. Bueno. No sé, de 8, estas son de 7. Ah, encima son dos viviendas. Ah, el Porunga, tío. No puedes hacerla por poco. 3.000. Porunga de 7 estaría muy bien que le tuvieses. Realiza 3 acciones combinadas. Recuperas 5.000 dos veces, ya recuperas 10.000 de poder y encima vuelves a robar y te da 2 cartas más. Es espectacular. Va muy bien esta. Vale. Nada. Vale, de aquí nada. Vale, sube un poco más para arriba. A ver. Es que son, estos ya son de 6. Vale. A ver, la de 6. Nada, de 6 que yo creo que tampoco podrías hacer. De 6 es que no. Raditz podrías hacerla. La de Raditz. Que te otorga ataque rápido. Sí. La de Raditz normal, sí. Ojo, la tienes a la de Piccolo. Esta. Ojo con Raditz, Bueno, vamos a hacerla. Va muy bien. Estaba muy bien. Va muy bien porque te otorga ataque rápido siempre y cuando aparezcas una de las cartas amarillas. Como tienes la de Gohan en guardia, si la usas, va perfecta. Vale, ¿qué? Métela y. ¿Y qué quito? Y quita. Vale, robar cartas. Recon. Pues no te va a quedar más remedio que quitar la del Android 17. Esta la quitamos, la de... ¿Cómo se quita? El Android 17... No, mira, quítala de Satán. ¿Quito la de Satán? Sí, una de las de Satán le quitas. Y mete la del Android. Para que tengas un poco más de ataque. Esa no. Esa de Satán no, la otra. Vaya. Esta. Esa. Quitas la otra, la de 2. Y pongo la de Satán... Y pones la de Satán de 1. Que he quitado. A ver. Satán. Aquí. Vale. Vale. Pues. A ver, ¿qué más tienes? Por ahí. 6, esta, esta. Freezer. Freezer nada. Trunks nada. Son Wanda, la 6, a ver cómo está. A ver cuánto te pide. ¿Esta la del dinosaurio? 50. No, la de al lado. Ah, esta, 1.000. La de tal palo, tal astilla, son 1.000. Que es guardia, sí. Podrías ponértela también y te quitas una de las que tienes de guardia. O te quitas el dende de uno. Venga, vamos a crearla. Venga, va. Vale. Esto está aquí, crear, sí, quitamos al Dende. Dende, bueno, a ver, espera, que tienen más. Dende de uno. La de uno de Trunks y Bulma. Esa la tenías que quitar. Esta fuera. Y meto esta. Vale. Vale. Eso es. Mete la de Son Wanda y ya está. Ya atacamos, venga. Perfecto. Pues venga, guardamos mazo. Mazo guardado. Estupendo. Venga. Y venga, pues vamos al combate, Vamos a prepararnos. Veremos a ver lo que sale aquí. Combate de clase informal. Voy a probarlo primero en un combate informal y ya está.
Y luego nos vamos a clasificación. Que bueno, da igual, porque la clasificación me da exactamente lo mismo. Pero bueno, es como que informal, ¿no? Pues. Yo qué sé, la gente no se lo toma tan en serio. Venga, vamos. Ya luego en otro momento ya te enseñaré el mazo que llevo yo. Con Augie Doggy. Vale, perfecto. Porque, madre mía, vas a flipar con las cartas que tengo. Vale, segundo, me voy a quitarme que nada, me queda así. Vale, sí, quédate así, está bien. Vamos, joder. Vamos, Joaquín, vamos a ganar. Vamos. Podemos. Tú puedes. Podemos. Te invoco a ti. Vamos a sacar tu turno. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada el colega. Espérate, ¿ha pasado el turno? Sí. Lo ha pasado, no ha hecho nada. Y yo lo voy a pasar también. Sí, pásalo. Yo también lo voy a pasar. Ahí está. Venga. A ver qué hace. A ver qué tira. Seguro que tiene que tirar alguna básica. Augie Doggy. ¡Ojo! ¡Ha pasado el turno! ¿Qué está ocurriendo? Sí, ¿qué está ocurriendo, tío? El Jammu. No me queda otra. Yo es que ni le tiraría, ¿eh? No me arriesgaría. No, pero bueno, tírala. Si él no tiene nada. Sí, tírala. ¿Y esto qué hacía? Devuelve al mazo una carta de tu mano. Después robo dos cartas. Sí, pero eso para más tarde. Más tarde, ¿no? Venga, sí, pasamos turno. Venga. Turno del rival. A ver, rival. Augie Doggy. A ver qué hace usted. Majo. Se tirará alguna de defensa, seguro. No sé, es que. Mira, Gohan. Qué chafa. Estaba clarísimo. Vale, tira la de guardia. La de cero. ¿Tiro la rana o Piccolo, no? Piccolo. Tira la rana. ¿La rana? Sí, la rana. Piccolo nunca lo tires. Piccolo es para último recurso. Tira la rana. Vale. La rana tirada. Y. A ver, si atacas. Vale. No ataques, déjalo así. No, porque así. Claro. Si pasa el turno. Si ataco, me jode. Me mata el Jammu. No es plan. Pasa el turno porque te interesa que él ataque con la de Son Wanda, te ataque la rana. Aunque le quite 1000, pero ganarás al menos un turno y luego podrás tirar la otra defensa de Son Wanda, que la tienes ahí abajo de 4. Eso es lo que interesa. Está en el especial, ¿no? ¿Dónde? La 4. Ah, esta, joder. Vale. Mira, Satan. También de guardia. Estupendo. Sí, te ha tirado otra guardia. Vamos a estar de guardias hasta el gorro. Vale. ¿Ves? Ya está con 4000. Perfecto. Pasa y, el turno y a ver qué te sale. ¡Oh! Te sale la especial. Sí, no, sí. No ha salido esta. Es la... Vale. Te ha salido la especial. Tira a Gohan. Sí, tienes que tirar a Gohan. No te queda otra. Gohan. Let's go. Tienes que intentar ganar el máximo tiempo posible. Y acabamos turno. Sí, acaba turno. Vale. El próximo serán 5. Te va a atacar seguramente. Sí, a Gohan. A Gohan, si no me. Claro, Gohan con Gohan y se van a tomar por saco. Las dos. Pero bueno, te viene bien porque es de las amarillas. Si no me equivoco, sí, del símbolo amarillo, eso te va a ir bien. Vale. Tienes esta también, la de uno. A ver qué te tira. Vale. Campera arriba. Buah, luchado. Buah, qué potrero. Hombre, pero a ver, porque tenía. Te voy a quitar 11000 entonces. Estamos de cara, ¿eh? Qué bastardo. Bastardo. Vale. Bueno, vale, estamos en 5. Buah, qué potras tenía. Tira Recon, es que no te queda otra. Recon. Y ya
está. Ataca con... Sí, pasa, pasa. Pasa tú. Paso tú. Sí. Hombre, puedo atacar con el Yamu, pero... Pásalo, pásalo, pásalo. Pásalo. Pero bueno. Joaquín se parte con lo de bastardo. Ya lo he visto, ya. Bastardo. Bastardo. Hijo de un chacal. Estamos en 6. Sí. Vale, puedes, puedes tirar la de Raditz. Si no pasa el turno. Raditz, Raditz. Si tiras la de Raditz, consigues atacar rápido. Porque como te han matado al Gohan, eso es lo que me interesaba, para poder atacar. Vale. Ya he hecho el cañón de hace especial. No me jodas, tío. Pero esta gente, ¿qué tipo de mazo tiene, tío? Madre mía, la peña. Hasta luego, estoy muerto. No, pero casi. No, muerto no, pero... Es que no, es que no, es que vaya... ¡Bastardo! 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 Vale, vale, a ver... Pues nada. Vale, pues nada. Usa el banco, si es que no te tengo. Si es que estoy muerto. Usa el banco. Úsalo todo, todo lo que tengas y ya está. Es que... Es que a ver. Usa el banco, usa el banco. ¿El banco? Ya sé lo que te... Sí, úsala, úsalo todo lo que tienes. ¿Pero cuál es el banco, tío? El número 6, ¿lo ves? A la izquierda. Ah, vale. Tienes el banco con el rayo, pues... Vale, vale. Dale ahí. Bloquear, sí. Lo desbloqueas. Vale. Y le tiras de la carta especial, te vas al 7. Le tiro esta, ¿no? Le robo una carta. Sí. Esa. Tírala. Y... Sí. Y hacemos la combinada. Tiras el Ozaru y a Goku. Vale. Bien. Y a ver qué carta te saca. Te ha sacado una de defensa. Vale. Tenemos 5. Vale, podemos sacar Vegeta. Sí, Vegeta. Sacamos Vegeta de a Vegeta. Vale. Y te va a quedar uno. Puedes. Hay uno en corbera. Y el escudo namekiano, es que tampoco. No, lo del namekiano no es. Es que tampoco. Bueno. Sí, sí, da igual. Si, bueno, si me va a matar. Ponle de defensa. Ponle de defensa al Goku. La de cero se la pones al Goku. Ah, ya se me acaba el turno. No, no, se te acaba el turno. Vaya, no pasa nada. Claro, tampoco podíamos atacar. Sí, da igual. Está el Master Twist diciendo. Buenas tardes, George. Hola, Master Twist. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Vale. Ojalá que no tenga ninguna del caos, porque si no. Da igual. Te falta. Si es que son 8000. Te falta. Sí, pero te falta tener una que te desbloquee el banco y lo puedas restablecer. Que pues tendrías que poner la del Doctor Gero, que se va muy bien. Esa es una carta básica, que es de 4. Esa le tienes que poner en el mazo. Y alguna más te falta. Pero bueno, no te preocupes. Ahora no. Bueno, si es que nos ha salido un rival difícil. Que con estas cartas que ha sacado no me jodas, macho. También es la suerte muchas veces de lo que te toque en la mano. Pero si no te tocan cartas muy allá, pues. Pues es lo que hay. No creo que ataque, lo más seguro se defenderá y pasará el turno. No sé, está tardando mucho, se lo está pensando. Palabras de despedida, me ha hecho daño. Nada, hasta luego. Me ha dejado a mí, Me ha dejado a mí por eso. Hasta luego. No creo que tenga nada más de ataque. Se tiene que tirar una de 3, pero que tiene que ser una de defensa. Ya ves, todo el banco se ha chupado 13.
Verás tú. A ver qué tiene. Torneo mundial, invoca personaje. Y invoca a eso. Pues. A ver qué ha tirado. Hasta la vista. Está tenido. A ver, una célula. Perfecto. No tiene nada. Pero... Vale. Te la ha quitado. Mi turno. Bueno. Pues creo que no te va a salir tan mal. No, pero si, ojo, me queda. Si me queda a mí. Ojo. Si. Vale. No, o una de dos. O tiras la del Raditz o tiras la de Vegeta. No tienes mucho donde elegir. Así que yo creo que te iría mejor tirar la de Raditz. La de Raditz porque ataca. Vamos a sacar a Raditz, venga, sí. Y. Vale. Lo que puedes hacer es atacar con la de Goku a Gohan. A Gohan, ¿no? Vamos aquí. Sí, le quitas ahí. Le quito el escudo. Y ahora. Yo qué sé. Vale. No me interesa que. Ahora el Yamu le atacas a él. Le atacas al medio. Con Gozaru no puedes atacar porque no tienes nada en el banco. Atácale ahí. Y con Raditz. Me tengo y que... con Raditz te quitas o la de 5 o la de 3. Yo quitaría. Yo quito a esta. Yo creo, ¿no? A la de Tenshian, sí. Yancha y Krilin. Más que a la sí. de. Sí, mejor. Mejor hazla así. Y ya está. Si ahora me ataca con. Bueno, no, que tengo ahí el escudo. Bueno, tienes ver... el escudo, no te preocupes. A ver qué hace. Y ahora pues. Le pasas el turno y ya está, porque no puedes hacer tampoco. Le pasamos turno, sí. Uf. Es echarle hora, ya te lo digo. Sí, no, esto es partida. Pues es que yo no he jugado. O sea, yo jugué en directo, pues igual, la primera vez que salió el juego y ya está. Ya estoy muerto. Y no he vuelto a jugarlo. O sea, no he vuelto a jugarlo. Se fue la partida. Se ha producido un error de red. Pues yo no me he salido, ¿eh? Yo no he sido no te preocupes. El que tengo mal perder, ¿eh? Ojo. No te preocupes, igualmente habíamos perdido, tío. Ya, pero que luego. Que no se diga, que yo no he hecho nada. Vale, ya sé más o menos lo que te falta. Necesitas una para restablecer el banco. Que eso sería llevar al doctor Gero, que es de 4. El doctor Gero. Y... Sí, esa carta. Tú, por ejemplo, puedes usar el banco cuando quieras. Y cuando tiras esa carta, se vuelve a restablecer tu banco. Empiezas desde 0, pero se te vuelve a restablecer. Esa la vas a necesitar. Así que vete al mazo y vamos a meterlo. Doctor Gero. Porque ya te he visto las carencias. Vamos a ver, doctor Gero, ¿dónde estás? Es de número 4. Aquí. Doctor Gero. Esa. Que es básica, pero ves, al aparecer restablece tu banco. Le tienes que meter una. Sí. Y vamos a quitar. Podemos quitar a la de. Eso es. Ataque rápido. Esta, la de robar carta de Krilin y Gohan. Quítala. La de uno. Ya está, ¿no? Sí, esa. Pues nada, pues guardamos mazo. ¿Qué más necesitaría? Que me ha salido. No te preocupes, ya te he visto que te ha salido. Ver todas las cartas, bueno, así vemos que es lo. No sé, es que de todas formas las cartas que me han tocado en la partida tampoco. No son de las mejores, pero bueno, tampoco son de las peores. Tampoco es que me han salido unas cartas. Pues venga, tío. A ver, el bug. Voy a creártelo para sumar uno más al banco. Creo que no. No le metas. No. No la hagas. Hostia. El banco.
Te bloquea el banco y lo restablece. Esa carta yo la tengo, pero no sé hacerla. ¿Cuál? ¿Esta? Esta cuando tienes 5. No, esa no. La hay otra. Esta. Esa. La de Krilin con la bola. Esta no sé usarla yo. Vale, ya se cuala. Vete al Trunks en uno. Que es de plata. Un poco más para arriba. Un poco más. Es de uno, por eso. Que lo he visto ahora. Un poco más. Más para arriba. Este. Restablece tu banco. Esta. Esta la tienes que crear. Esta, si le tienes va perfecta, porque si la tienes, la tiras y te restableces el banco y te vuelves a recuperar. Esta es... Yo esta siempre la tengo puesta. Vale. Muy bien. Pues ahí la llevamos creada y yo qué sé, ¿cuál quito? Vale, pues quita... ¿Quito esta del mono? Quítala del mono y el ataque rápido. No la vas a usar, creo yo. Pues quitas esa y pon la del restablecer tu banco. La de Trunks. Vale. Y vamos. Vete al mazo especial, que vamos a hacer una cosa. Mazo especial. Sí. Necesitamos una cosa. Con hacer combinada te falta una de las grises. Ver todas las cartas. Vale. Quita al Vegeta de 8. Vale, Vegeta de 8 fuera. Mete al de 2, a Gohan de 2. ¿A este? Al que quieras, de los dos. Bueno, ¿el Masenko o el otro, el que quieras? Vale, pues el del ataque rápido. Este que era el que estaba antes. Serían, te explico la combinación, vale, 3, 4, 7. Si no serían 1, 2, 3, 7, vale. Tienes una de cada al menos, que es lo que me estaba interesando, para hacer la combinada. Vale, ya está. Va. Y a los otros puntos guárdatelos y ya está. Y ahí estamos. Venga, pues vamos allá. ¡Combate! Vamos a ver ahora. Informal. Vamos a ver. Bueno, luchamos con este mazo. Se ha unido Christoph. Buscando Ripal. Oye, el Christoph no estaba en la comunidad. Sí. Pues no sé, pues ha vuelto a entrar. ¿Y eso? Cosa más rara. Pues estaba. A ver, me toca primero. Roba dos cartas. ¿Te toca primero? Llamo 3-3-0. Uf. Fuera todas. Me las voy a quitar, pero todas. ¿Todas te las va a quitar? La de 0 no me la quitaría. No, pues me quito las otras dos. Pero las otras dos sí. Vale. A ver si tienes suerte y te aparece algo. Mira, me ha salido Trunks. Qué malas. Un bueno Videl. Uf, un Trunks. Un Trunks y un Vegeta. Ahora mira, bien. Pasa turno. Acabamos, sí, no la saco. Marius Crew. Ojo. Me ha tocado con Marius Crew, que no tiene ni foto, tío. Ha sacado la puta rana de los cojones. Marius, eres un flojeras, tío. 3, nada. Pasamos turno. Bastardo. Pasa. Bastardo. Vagabundo. Me tengo que comprar esa película, tío. Joder, me ha quitado 1000 con la puta rana. Guarro. Nada. Ojo, Dende. Dende, ¿qué hacías? Añade 2000 de ataque y 2000 de defensa. Me cago en la leche. Vale, sí, saca a Videl. Saco a Videl, ¿no? Sí, saca a Videl. Y a Dende. Y saca a Dende. Y le sumas el poder de la energía a la Videl. Claro. Esto. Y así, si te ataca con la rana, no, ya no pierdes a la Videl. Eso está claro. Vale, y acabamos turno. Y acabamos turno. Pues no podemos atacar. Tenemos mareo de invocación. Esto se llamaba... Vamos, no sé si se seguirá llamando así. Mareo de invocación en las Magic. Que yo a las Magic sí que he jugado mucho. Y cuando sacan la carta,
de primeras es el mareo de invocación. A tomar por culo, ha sacado el luchador dorado, el cerdo. Vale. No pasa nada. Me ha tirado a Videl. Bueno, ojito con la rana, ¿eh? Que la rana va ahí de flojeras, poquito a poco, ¿eh? No te preocupes porque ahora le vas a atacar con el Dende y le vas a matar. Voy a sacar a Vegeta, no sé si... A Vegeta. No, no le saques, no le saques. ¿No? No le saques. Ataca con, ataca con el Denda y le cargas, te cargas la, y a tomar la carta. La tortuga y... La tortuga no, la rana, joder. Yo no sé ni qué animal es. Venga. Y pasa turno para que él no sepa qué carta le vas a tirar luego. Vale, así vale, esperamos sí. A ver qué es lo que, qué es lo que te tira. A ver qué es lo que tiene él, claro. Esa es otra. Tampoco creo que tenga gran cosa, pero bueno. Bueno, vaya usted a saber, mira, tiene un Rikun. Tipo súper musculoso. Un Rikun, vale, perfecto. Ojo, el Doctor Gero. Vale, el Doctor Gero. Mira, podemos hacer una cosa. O una de las dos. Podemos usar el banco. Y podemos tirar la del. La que quita 7000, quitamos la de defensa. Y le quitamos al Rikun. Venga, va, yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Pero usando el banco, okay, y luego vale. Se restablece con el Gero. Claro, o tirar la de uno. Que también tiene la de ah, uno. Ah, es verdad, que tenemos aquí a Trumps. Venga, claro. Voy a usar el banco. Usa el banco, venga. Vamos a usarlo. Le metemos ahí Traya. Le meto. Vale, esta. 12. Métale la de esa. Vale. Le atacas. Ahora meto 4 y 4. No saques Vegeta, No saques Vegeta. Saco no. A Gohan. Saca a Gohan. Saca a Gohan. A Gohan y al Gero. Sí. Me parece bien. Gohan y a Gero. Ahí está. Vale. Perfecto. Y ahora y ya. Y ataca con Denda. Si ataca con Denda. Aquí. Ahí está. Que no se te olvide y ya está. Y ya está. Y te nos guardamos uno en el banco y seguimos. Vale. La cosa está pintando en esta partida. Bueno, ahora sí, pero porque van saliendo las cartas. Que muchas veces es eso, la suerte que puedas tener a la hora de la mano, de las cartas que te salen en mano. Que si no. Pues claro que sí. Lo que pasa es que si tiras, por ejemplo, la de Vegeta y tienen alguna de defensa que te la puede quitar, ya. Pues es más interesante que primero te quite la otra, porque luego le vas a tirar la de Vegeta y ya no se la espera. No es siempre es un poco la estrategia. Sí. Tienes que tirar no siempre la carta más buena, porque si no, si eso es la carta buena y te la quita. Que te salga la estrategia. Puede ser o puede que no. Tienes un 50% de que sí. Y un 50% de que no. Eso, tienes claro. 5000. Vale. Vale, ataca con Gohan y Dende. Venga. Le quitamos el escudo de los cuyones. Vale, Dende, hasta luego. Has hecho un buen trabajo. Exactamente. Vale, y con Gero le atacas a él. Le ataco a él. Y ya pasamos turno. Pasa turno, pasa turno. Turno del rival. Porque vale. Ahora mismo no merece la pena usarlo. No, ahora ya no. A ver, te tiene que tirar al menos una carta fuerte, seguro. El Saiyaman. Un grit se llama. Pues vaya chustazo de carta que te ha tirado. No le ataques a su carta, No, no. Sí, me ha tirado la guardia de Gohan. No te preocupes. Ahora se la quitamos. Vale, Raditz. Raditz, vale. Vegeta, saca Vegeta. ¿Tú crees? Yo creo que sí, por la guardia. Vale, y venga, pues ataca con Gohan y te cargas a la suya de defensa. Y la mía también se muere. Sí, pero... Vale, bueno, pero... Tienes la sí, otra de guardia, pero o sea, vale, no hay problema y ahora con Gero ataco a él.
Exactamente. Y ahora con el guerrero atacas al medio y ya. Pasamos. Vale. Bueno, bien. Vamos poquito a poco, pero bien. Y pasamos el turno. Con lo que hemos conseguido quitándonos al Gohan, ahora vas a tirar al Raditz y vas a tener ataque rápido. Por eso te he dicho que atacases con la de Gohan. Bueno, bueno, me ha sacado una rana de los cojones. Nah, no te preocupes. No, que toca huevos. Mira, son muy molestosas, pero no sirven para nada. Adiós, Vegeta. Bueno, poco. Vale, bueno. Tenshinhan tenía defensa el Tenshinhan este. Me ardía cuando, si ataca, sí. Cuando sufre daño. Si le ataca, se pone en guardia. Bueno, vale. Le está atacando. Bueno. No pasa nada. Tenemos bien. 18. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte has tenido, chaval! Gohan. Tira a Gohan de defensa. Estoy. Este, ¿no? Vale. Y este. Sí. A ver, el otro. Es que no sé. No sé. Le falta uno. A Raditz. Voy a tirar a Raditz. No, no, espera, espera, espera. Vamos a hacer una cosa. Ataca con el Gero y cárgate a la rana. Me cargo a la rana. Sí. ¿Y qué? ¿Y ya está? Y si quieres. Puedes sacar a la... Si sacas a Raditz, te puedes cargar o al Tenshin o al otro. Yo creo que voy a sacar a Raditz. Sí, déjala así, déjala así. Déjala así, pero... O no, no, mejor no. Ataca, ataca. Sácala, claro, sácala. Voy a sacar a Raditz y me voy a quitar a Tenshinhan. Sí. De en medio. Sácalo y ya está. Y ataco a... Fuera. Tenshinhan, hasta luego. Y ahora sí que ya pasamos turno. Sí, ahora sí. Vale. Ojo que tenemos 11, ¿eh? En el banco de... 11 más lo que tengas en el medio. Hostias, ¿qué hace el Jaco este? Jacon. Imagina, el banco consumía 3, añade 8000 a su ataque. Sí, porque tenía... A ver qué me va a hacer, ¿eh? El hijo de su madre. Tenía 4 del azul. Pero no te preocupes, ahora no lo cargamos. Vamos a hacer una cosa. Me lo puedo cargar con Raditz. Clara. No, no ataques con... ¿No? Si atacas con Raditz, no. Yo creo que es mejor que ataques con Gero. Para cargarme al Jacon, tío. Tú atacas con el Gero primero. Que me lo mata. Sí, pero tú ataca con el guerrero mejor. ¿A Jacon? Bueno. Sí, atácalo. Vale, vale, ya está. Eso es. Y ahora, tíraselo a 17. Si le tiras ahora... Vale, a 17. Tiene, le sube el poder. Eso es. ¿Ves? Lo multiplicas para la siguiente partida. Es lo que te interesa. Ya, pero es que como ahora puedes... Como me ataque el Jacob, me jode, me funde. Que son 10 minutos. Sí, le atacas con el Raditz, le atacas con el Raditz y la quitas del medio. Es lo que tienes que hacer. Ah, vale, vale. Le quito del medio. Te le quitas del medio y ya está. ¿Ves? Y paso turno ya. Y ahora pasas el turno. Vale. Acaba el turno, sí. Bien. Ojalá que no tenga ninguna de estas de defensa y te quite la, no sé, la 17, porque si no... Tiene 3 cartas en la mano, a saber lo que tiene. Ha usado una... Tiene no en el banco... Napa. Si te salís el Spopoid, ¡buah! ¡Buah! A ver... Adiós. ¡Hasta luego! Estaba aguantado los pelos, pero a ver... Estaba claro. Ya la quitarle. Claro. Y ahora va a sacar las 2 cartas que tiene en mano. Pues a chupar el banco. Sí. Tendrá alguna de defensa, seguro. Va a sacar Vegeta. De emergencia. Yo lo que pasa es que con esta mano tengo una mierda. Y va a vivir que le añade ataque. Espérate. Vale. No la va a poder usar. ¿Qué me ha salido? ¿Qué es esto? Recupera 6000 de un personaje. Recupera 6000. Bueno, puedes recuperar el 6000 en todo esto. Serían, a ver. No, pues serían 28000 de vida.
Pero es que me lo va a quitar con estos. Con cualquiera de los dos. Sí, pero es que es mejor usarlo y pasar el turno y arriesgarte a la próxima ronda a ver si te sale la carta especial y poderte defender. Venga. Acabamos turno. Fijaos, ahora estamos acumulando un montón de energía. Lo que pasa es que las cartas no están acompañando porque no están saliendo. Cojan de defensa. Ojalá que te salga la especial, pero es que es un poco arriba. No, pero es que claro. Es que... Es que es una lotería. Pero está a 300 metros del pueblo. Me ha dejado 9.000. Te voy a dejar con 9.000. ¡Oh, qué putra! ¡Qué putra! Venga, la lanzo, ¿no? Sí, el Azaru y el Ombu. Las tres me he visto una, pero mi casa se termina de casa. Mira, esto. Vale. Qué suerte tienes. Y... Saca el banco, anda. Saca el banco. Sí, compra venta también. Estaba claro. Madre mía, chaval. 40.000 euros tengo que dar. Saco a este, ¿no? Saca... Sí. Un coste de 4 más. Usa la del juicio. La del juicio contra Napa. Sí, quita Napa. Aunque creo que no te... Ah, sí. Sí, sí, sí. Napa, no, sí. 9.000. Restablece tu banco. Saca el Yamu. Ah, tengo esta en Subirax. Vale. Estaba a 5 minutos de Sancho Mino y a este pueblo. Le meto escudo a alguno. Y... Yo creo que debería de metérsela a Goku, ¿eh? Vale. Pon defensa a Goku. Claro, yo creo que le voy a meter el escudo a... A Goku. Métele el escudo a Goku, porque tampoco te va a quedar otra. Y no sé. Y usas la otra. Y ya tiro al banco y, tiro esta, y pasa el turno. Y ya está, el turno. Dice Master Twist, mira que tengo el Kakarot y aún no le he dado al juego. Me has tentado y luego después de cenar lo probaré. Un abrazo para el mejor. Gracias, Master Twist. Pruébalo porque este juego de cartas mola bastante, ¿eh? Está... Al final acabas enganchado y te picas. Vale. Otra guardia. Bueno. Supongo que te atacará con más. Sí. Estaba claro. La carta de propiedad también. Ya es un problema, claro. Mazaru fuera. Creo que atacará con Babidi. ¿Puedes tocarme, Nacho? Bueno, pues si ataca con Babidi, me da igual, se va fuera. Esta es la otra que hice yo, encerrado ya, no ya. Momento, momento. Vale, Babidi fuera. Pero vamos. A ver qué es lo que sale. Aún así, salga lo que salga. No hay. ¡Oh! ¡Bueno! Ah, creo que me suena. Sí, sí, sí. Joder, qué potra, tío. Bueno, bueno, nada mal. Venga. Y no sé, a ver si ataco. Tengo 400 y ahora hay un 1500 ya. A Yamu. A Yamu, cárgate. Al de 1000. ¿No? Sí. Quito al que le quedan de 1000 de defensa. Aunque se me muere. Vale. Y ya está. Lo que tienes que hacer es usar. A ver. Nada, pues si es que no puedo hacer nada más. Puedo atacar aquí. Sí. Bueno, puedes atacar con el Goku y cargarte al otro Son Wan, pero claro. Pero también. Atacar directamente a Son Wan. Claro, entonces voy a pasar. Sí, pasa el turno. Un poco por ver, a ver qué potra hay o qué potra no hay ahora después en el turno. Pero vamos. Está la cosa muy difícil, está complicado, ¿eh? Esta partida se está complicando. Mira, y encima hace un cañón de hace especial a tomar por saco. Nada. Ya sí que no hay mucho que hacer. Nada, ya está. Estamos vendidos. Ya Vegeta ataca aquí y muerto. Se finí. Bueno, se ha intentado.
Bueno, vamos a volver a echar otro, vamos a probar. Que muchas veces es eso, la suerte que tengas en el mazo que te toque y demás. Pero bueno. Vale, aquí completamos un montón de misiones. Ole, ole, ole. Vale. Y venga, otro combatito. A ver qué es lo que toca. Esto, luchar con este mazo. A ver si no tarda mucho en emparejamiento esto. Yo creo que no tarda nada demasiado. Vale, ya estamos emparejados. A ver qué es lo que toca. ¿Te imaginas que me pongo ahora mismo a jugar y eres mi rival? Oye, pues quién sabe. Esto de los emparejamientos. Hombre, si más o menos hacen un matchmaking como debe ser, estamos muy... hay mucha diferencia de niveles. Aquí nivel de combate yo 4 y este otro 5. Novato... Pues tú me dejo ganar, va. Ah, rango 2. No, no. Eso de dejar ganar no, a mí no me vale. Vale, salgo primero y me toca, pues, que voy a tirar todas. Joder, macho. Es que vaya tela, No me interesa. No tiene mala suerte. Ninguna. Bueno, mira. Hemos salido ganando. vale. Voy a pasar el turno. Voy a pasar el turno, venga. Puedo sacar la hoja, pero bueno. Vamos a sacar. Vamos a pasar turno y a ver qué saca él. Guardia, ha pasado el turno también. Pues estoy por seguir pasando. Vamos a seguir pasando. Inquietud de Bulma. Vale. No, 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 espera, ahí está lo que he dicho a la mamá, que he escuchado, está de balma. Espera otra ventana, se va a sacar algo. ¿Cómo sacar a esto, macho? Conecta. No sé si se sacará este a Mende. Porque no tiene por dentro. Venga, vamos a acabar turno, así. Ah, se ha caído problemas en la línea de Cibra. Me han pegado 5 GB diarios. 5 GB. Vale, a ver qué hace el Dark Horizon. ¡Ojo! ¡Ha pasado turno! ¡Pero qué locura es esta, tío! Voy a sacar a Rikum. ¿Qué quieres que te diga? Rikum. La guardia. Porque está ahí experimentando. Y no sé si cargarme a Bulma. No, vamos a hacer esto. Venga, vamos a pasar. Yo estoy haciendo aquí que no sé si la estoy liando bastante, pero bueno. Esto es así, esto es la experiencia. Bueno, pero tienes que ir aprendiendo, hombre. Claro, esto es que te dé experiencia y ir probando cosas y... Vale, invocar a un personaje de apoyo, joder. Los Cell, estos de mierda. Android de 20, engaño. El de establecer banco, qué jodido. Y Guldo, detener el tiempo y tiene guardia, Guldo. Vale. Y se ha fundido su banco, chaval. Toma por culo, Bulma. Qué cerdaco. vale. Estoy por sacar este Rikum. Porque la liada que ha hecho. Voy a sacar a este Rikum. Vale. Y voy a pasar turno. Venga. No, 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 no voy a pasar turno, espérate. Me va a atacar con Gohan, ¿no? No, no voy a atacar con Gohan. 6, no le mato. 3. 8.
Voy a pasar. Vamos a ver qué hace. Vale. Era obvio que iba a atacarlo. Va a usar los Cell para quitarme a los Rikum. Me quita a Gohan. Ya me va a quitar a Rikum. Venga. Ah, no me ha quitado al otro. Qué raro. Qué jugada más extraña ha hecho, ¿no? Otra vez, sí. Vale, ese Rikum se ha hecho daño al Dr. Gero absurdamente. ¿Qué? ¿Cómo va esa partida? Bueno, de momento va. De momento va, ¿eh? Vale, a ver, ¿qué podemos sacar de aquí? Este tiene guardia, Gohan este. Esto era noquear un personaje del campo de batalla con un coste de 4 más. No voy a noquear al Dr. Gero, me parece absurdo. Voy a sacar a Gohan este. Vamos a sacar a Gohan. Vale, es cierto que estoy jugando muy muy defensivo, pero bueno, estoy dejándole un poco a ver qué hace él. Este Dende lo debería de sacar, añade 2000 y 2000. A un personaje solo. ¡Ojo! ¡Ha pasado turno! Por el artículo 33. La madre que lo parió. A ver. Ha salido el Mr. Satán. Toma, defensita de Mr. Satán. Yo creo que voy a dejarlo así. Vale. Madre mía, me va a hacer una liada que va a ser para... Espérate, agárrate y siéntate porque verás tú. ¡Ha pasado turno! ¿Pero qué está haciendo el chaval? Está jugando contigo, ¿no? ¡Madre mía! Esta no, de momento no. No sé si sacar... Es que no sé. Voy a sacar a Raditz. Y me voy a quitar... Me ha dado cómo tengo el mazo ahí. Quiera que le eche un vistazo. Vale, y... ¿Saco a Dende? ¿Cómo bajo la partida? Con la partida bien. Lo que pasa es que estamos ahí un poco... Viendo qué hace el otro, ¿no? Estamos un poco... Yo estoy un poco acongojado. Por lo que vaya a hacer él. Que lleva sin sacar carta 3 turnos. Eso es que... Está escondiendo la jugada. Eso es que está preparando algo gordo. Mira, el Super Goku con el Kamehameha este. Y se ha chupado el banco, pues prepárate. Agárrate los machos. Porque te va a atacar, ¿eh? Agárrate los machos porque se ha metido todo el banco. 16 de energía. Si es que lo estaba viendo venir. Si esto, el golpe final, KO. A tomar por culo el Gohan de la defensa. Vale. Maestro Roshi, la premonición de un maestro añade PS al Goku. Vale. Joder, vaya carta de mierda que me han sacado, macho. Sí, verdad, suele pasar. Sí, he abierto dos paquetes y dos mojones que me ha tocado. Suele pasar. La
Vale, se ha metido aquí. Madre mía. Senron, roba carta. ¿Qué tal? O sea, en combate normal, ¿no? Creo. Sí, en el... ¿Cómo se llama? En... ¿Combate de clasificación? ¿Combate informal? No, informal, informal. Tu turno, nada, ya sacaba ahí todo lo que tenía que sacar. El desgraciado roba dos cartas. Espérate. Noquea un personaje del campo de batalla con un coste de 4 más. Hasta luego, Goku. Estás joder, sufriendo un poquito, ¿eh? Jódete, se lo ha chetado al Goku para cargárselo, para cargármelo yo ahora. Roba dos cartas. Pues estoy por robar dos cartas. Vamos a robar dos cartas, a ver qué sale. Ojo, Videl y Vegeta. Videl y Vegeta que tiene guardia. Denme. Mira, de 2000 de ataque y 2000 de... Estoy por sacar a Dende. 8, 9 y 10. Vamos a sacar a Dende. Ah, qué fallo, más tonto. Nada, que ha atacado al Gohan, pero le ha dado a... Al Gohan le ha dado fuerza. Vale. Voy a hacer una cosa. Toma, locúrate. Vale, fin de turno. Bueno, por lo menos me he defendido. Trunks no Saiyan restablece el banco. Vale, lo... No lo he jugado demasiado bien, ¿eh? Tampoco te creas. O sea que... Vamos a ver qué es lo que hace. Vale. Menos mal que saca el Vegeta de guardia. Pues ha cargado el Rikum de guardia. Es que estaba claro. Ah, se ha devuelto antes de que me cargue yo al Gohan. Vale, pero yo ya sé que la tienes. Qué cabrón. Pero vamos, ahora te voy a hacer yo aquí. A 13-14. La de Dios. La de Dios, la de Dios. ¿Este dónde qué hace? Tiene 1000 de ataque y 1000 a un campo. Vale. Vale, lo tengo. Voy a meter con esto. Así, 10.000 puntitos. Este le hace 2.000. Le voy a hacer 9.000. Vale, voy a pasar turno. Lo mismo la he liado, porque podía haber metido guardia. Pero bueno, vale. Además tiene a Gohan, o sea que ojito con el Gohan. Vale.
A ver qué hace, porque tiene 10. Vale, lo ha vuelto a sacar, que era obvio que lo iba a volver a sacar. Me mata a Vegeta de guardia, pero sacrifica la suya. Vale. Me tiene que liquidar a Raditz, porque de un golpe le mato. Le mato. De un golpe con Raditz le mato. Y se acabó la partida. O sea, me tiene que matar a Raditz sí o sí, de alguna forma. El problema es que tengo a Lozaru. Vale, he invocado a Freezer. Vale, y se sube esto. Mi turno. Ya le he matado. O sea, es que ni me voy a molestar en hacer nada. Toma, hasta luego. Con Raditz. Partida ganada. Fin del combate. Win. Bien. Bueno. Bien. Sí, señor. Bien. Está hecho. Si es que no podía hacer él mucho. Muy bien. Genial. Pues venga, vamos a darle a otra partidilla. Hemos estado ahí un ratillo formando el mazo, pero bueno, ahora no está mal. Dame un segundito, ahora vengo. Estás pillando el gustillo. Pues ya estamos por aquí. El cartero llama dos veces. ¿Qué va? Los carteros hay veces que ni te llaman tan siquiera. Y te dicen, no he pasado a tal hora. Y dices, unos cojones, y estaba en casa. Venga, combate informal. Vamos a ver. Con este mazo. Vamos a ver qué sale de aquí. Seguro que ha llegado un paquete grande. Qué va. Ya quisiera yo que llegase a uno de los grandes que hay por ahí pendientes de llegar. Ojo, este tiene a Virus en de imagen. Cuidadín, este pilota, ¿eh? Y además tiene una imagen ahí de fondo en movimiento. Cuidado. Uf, no me vale ninguna, tío. Tampoco es que me haya solucionado el asunto. Fijaos, tiene ahí de tapete una imagen, qué guapo. Sí, eso con las monedas platino las puedes. Este tiene muchas horas de vicio. Ya lo vas a notar. Cuando saque la primera carta. No, ya la ha sacado. La de Gohan. Ya. Pensaba que me iba a tocar contra ti, pero no, No, ¿verdad? No ha caído esa arriba. Pues tengo un mazo macho que da asco, te lo juro. Joder, es
¿Qué mierdas son estas que me están tocando, tío? No puedo hacer nada. ¡Madre mía! Nada, sigue atacando con Gohan, claro, así de gratis. Nada, otra. Vamos a sacar a este. Más que nada por defenderme, por hacer algo. Es que no puedo hacer. Es que no puedo hacer nada. Intenta hacer algo. Y es que ahora mismo con lo que tengo en la mano no puedo hacer nada. Nada, Jorge. Venga, atácame, perro, con el Gohan, que no me atacas ahora. Claro. A ver lo que saca. Cyberx. Heraldo de la perdición. A ver, saca un Freezer. Ah, saca el Freezer. Con este me va a joder a Goja. Vegetal. ¡Vegetación! ¡Vegetación! Hasta luego, Frieza. Acabamos turno. No. ¿Cómo que acabamos turno? Voy a joderla a su Gohan. Vale. Ahora sí, acabo el turno. Le he jodido las dos cartas. Ahora me joderá él a mí. O sea, sí, esta partida está perdida porque me ha tocado con un pro. Me ha tocado con un señor que lleva ya mucho tiempo jugando. O sea, esto funciona así. Claro, es que esto. ¿Qué ha sacado? ¡Hostias! ¿Y este Freezer? ¿What the fuck? Eso sí, tiene una puta mierda de defensa, pero no me jodas. Tiene una puta mierda de defensa, dice. Pero tiene 11.000 de ataque, tú. Vale, si saco a Videl. No, Videl no tiene efecto. Pero si saco a este, son 2 y 2. Son 2, son 6. Joder, es que le puedo matar, pero me mato a mí mismo, ¿vale? Voy a sacar a Vegeta. Voy a matar al Freezer este que ha sacado, que me ha acojonado. ¿Has visto la muerte? Sí, pero totalmente. Vale, paso turno. Ahora se lo está pensando mucho, ¿eh? ¡Ojo, otro Freezer! ¡La madre que lo parió! Este va con Freezers. Vale, me ha tocado esto. ¡Ojo, 16.000! ¡Qué guay que me dices! ¡Salía 8.000! ¡Ojo, me cago en su puta madre! Se me ha escapado. Se me escapó. No sé si se me escapó esto. No sé si lo que he hecho lo debería haber hecho, pero bueno, en fin. A ver si así le asusto un poco y le doy un poco de miedo. Saca otro Freezer, claro. Era obvio.
lo que ha hecho ha sido de un absurdo enorme. Pero qué tontería más gorda ha hecho el colega. No sé, tío. Bueno, vamos a sacar... A ver, voy a sacar este. Vamos a sacar este. Y ya está. Porque si le ataco con este son 8. Vamos a dejarlo así. Para que me tenga que atacar él. Vale. Estaba claro. Ahí está. Freezer forma final rayo mortal. La madre que lo parió. Joder. No sé ni qué sacar. Voy a sacar a Videl. Vamos a sacar a este. Venga, vamos a acabar turno. Uf. Iba a usar el banco de energía, pero uf, lo podría haber usado para darle un poquito de defensa a Videl, pero bueno. Ya, pero no. Es que tiene unos personajes muy tochos este, ¿eh? Que no me jodas. Menos mal que no has visto los míos. Es que ha sacado unos personajes tochísimos, no, lo siguiente. Daño recíproco. ¿Qué mierda es esta? O sea, me ha matado a Videl. Vale, un Freezer a tomar por culo y el otro también, si me ataca, también se va a tomar por culo, pero... Yo ya he ganado. Ya he ganado, joder, chaval. ¿Cómo barres, no? El nombre... Con el célula de forma final especial al 14 de daño. Madre mía. ¿Y este Freezer de 20.000? Pero tío, pero qué chetadas tiene este, tío. A tomar por culo la bicicleta. Y ahora invoca otro Freezer de 13.000, pero con 21.000 de defensa. ¿Pero esto qué es? Yo lo estoy flipando muy fuertemente. Aquí da exactamente igual lo que yo haga ahora. Porque me va a joder igualmente. Bueno. Saca el Dendar, saca los Denders y todo lo que tienes. Pero si es que... Le voy a dar al Doctor Gero, yo creo, ¿no? O al de defensa. Sí, métela al Doctor Gero. Le voy a chetar al Doctor Gero. El Denda, mete el alguero otra vez. No sé si hasta meterme el banco y... Y usa... No. Usa la guardia. Usa la guardia, y ya está. Con el guero. Sí, sí, se la metes al guero y ya está. ¡No! ¿A quién se la ha metido? ¡Al Gohan! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer!
Bueno, en fin. Cagada. Total. Ha sido un error mío. Cagazo, Cagazo. Ha sido un fallo mío muy grande. Yo creía que le había dado. Va esto con un poquillo de... Cagazo total, total. Es igual, bomba de energía, sí, me va a matar ya. Raditz. Bueno. ¿Qué desaguisado, chaval? Creo que ha ganado, ¿Qué he ganado? Sí. Hombre. Pero de lejos, otro Raditz. He ganado, pero vamos. Pero de sobras. Voy sobradísimo en esta partida. ¿Pero qué hace? Bravo. Pero si me ataca con todo lo que tiene y me mata. Bravo, bravo. Está vacilando. Está vacilando, la gente es que es muy guarra, muy sucia. Es muy sucia, muy, muy sucia. No tienes un mono, tío, no tienes nada. No tengo nada, nada. Este está gilipollas. Verás tú cómo me toca alguna si le doy la vuelta a la partida. Me está dejando. Es que te está fardando, está vacilando, ¿eh? Esto también hay que jugar un poco con cabeza, tío. Acaba ya la partida. No tengo ni un mojón. ¿Qué voy a hacer yo con esto? Ni un mojón. Pero vamos, no hagas esto. O sea, la gente que esté viendo esto, por favor, no juguéis así. No juguéis de esta manera. Porque luego es normal que la gente se vaya, ¿eh? De la partida. Haciendo este tipo de tretas y de mierdas, ¿no? No tiene ningún tipo de gracia esto. O sea, directamente si lo tienes ganado, pues gana la partida y punto. Tú no pierdes el tiempo y tampoco se lo haces perder a los demás. Claro. Yo ahora podría coger y salirme de la partida. Lo que pasa es que a lo mejor hay penalización por salirse de la partida. Yo la verdad es que no lo sé. Pero vamos, es para irse, por supuesto. No te penalizan, pero sí te baja el rango. Claro, o sea, que esto es lo que no se debe de hacer. Así no se debe de jugar. O sea, esto es para reportar al señor este, al Ciber, y decir, señor, juegue usted bien. Como tiene que jugar. Claro, porque es que si no. Que si no, no tiene ni pizca de gracia. El jugar de esta manera. Qué maldad. Vamos a pasar. Si es que está perdida la partida, pero. ¿Ya está? ¿Ya has perdido? No, no quiere matarme. Joder. ¿Sabes? Cuando guardamos secretos ponemos
¿No se puede reportar aquí a la gente? Pues yo le reporto a esta. O sea, no me toque los cojones. No, no puedes. Es que esto es lo que no se debe de hacer. Voy a pasar turno, no voy a sacar mi carta. Vale, me mate ya, me pone otra vez. Al que ahora no ataca y pasa en el turno. ¿Ves? Mi turno. Pues podemos estar así toda la vida. Mira, casi con las cartas que tienes, casi puedes ganar y todo. No. Ya se ha finalizado el combate. Sí, ya porque no había robo de cartas. Claro, ya se ve que. Que nos hemos quedado sin cartas. Pues nada. Que vaya, tela. Esto es lo que. Así es como no hay que jugar. Aquí os han demostrado cómo no hay que hacer las cosas. Lo triste es que haya gente así, la verdad. Pero bueno. Siempre tiene que. La verdad es que me va a tocar jugar contra ti. Bueno, a ver, oye. A ver si. Suena la flauta. Nah. No me toca. No, a mí me ha tocado con Game 332016. Amateur de West City. Nivel de combate 14, rango 7. Competente 1. Pues ya sabéis dónde vamos, ¿no? Al hoyo. Es que no hay forma. Me toca segundo. Me voy a quitar este. Por el que dirán. Esto me las quedo. En un Raditz. Bueno. Madre mía. ¡Hostia! Que yo estoy jugando con el que has jugado tú antes. Pues o le ganas o te va a hacer la cerrada. Joder, qué cerrado. Ya, ya sabes lo que te toca. Ya sabes lo que te va a tocar. El Cyber ZX este. Pues ese, ese mismo, es el que hemos jugado ahora mismo la partida. Casi me toca contigo, me cago en la leche. Cago en la mar. A esto tipo, le no falta para, una invitación para jugar. No para de amigos, pasar tío. Turno, tío. O sea, el nota. Sí, sí, ya sabes que te va a estar pasando turno y luego te va a bombardear a Freezer. Van a sacar 8.000 Freezers. Al turno. Bueno, a mí sí me ataca, ¿eh? Pues qué suerte, hijo. A mí me ha quitado, pues, 6.000, me parece, de un ataque que me ha hecho, nada más. Luego ya, con los Freezer, esos tochísimos. Y poco más. Y ya está, ya serán gilipollas. Uf, qué hambre tengo, madre mía. Es que el padre de Julia, cuando esta chica me llamaba, no creo que tenía nada que gustar. Ella me cubrió cuando me daño en la espalda y me sentí. Y cada vez lo había hecho igual, el pobre abuelo. La que Ulismas, pasa tanto por la vida. Me está sacando cartas, Sí, de Freezers. No, de momento un Guldo y un Dodoria. Ah. Pero el Guldo también me lo ha sacado a mí antes. ¿Verdad, tú?
Sí, este hay que quitárselo encima, ¿eh? Cógelo, Lucas, tío, macho, para por el lado de la coge. ¿Qué ha sacado ahora? Renificación, devolver a la mano. ¿Se ha devuelto a la mano las cartas? ¿Está tonto o qué? Ah, bueno, claro, claro. Claro, que ha sacado esto. Claro. Claro. Una mierda de cartas, tengo unas gordas. El hospital del mal va a hacer un cribado. Se perdía el olor. Por esto que cuando el COVID dice que te quitan el olor, se quita un. Sí, pero también he visto que hay gente que da problemas en la piel. Ya ves, 12.000. Es que me va a atacar con el DGT y me mata. Los ataques y me mata. Y yo doy otra vez. Y un Gohan de defensa. Nada, nada. Esto no tengo nada que hacer. Ahí está. Joder, es que qué mala suerte con las cartas, tío. No tengo nada. O sea, Vamos a ver, mi rival abandona la partida. Ojo, no me lo puedo creer, ¿en serio? Sí. Es que tenía el Vegeta a 11.000 de ataque, ¿sabes? Le quedaban 21.000 de vida. Tenía al Ozaru y al Kamisama. Saludo de la Pues nada. Bye bye. Hasta luego. No ha durado nada, ¿eh? ¿El notas? Tengo que preguntar a ver, que te vea, ¿cómo vas? Voy como al ojal. Voy como al culo, ¿verdad? Bueno, me han salido... Un poquito. Me han salido cartas... Hombre, yo iba a decir... Buah, hasta luego. Ya he perdido, ya. Hasta luego. Mira. Hombre, es que matarle a uno de estos dos y me ha matado. Ahí está. Bueno, este por lo menos juega a ganar, no como el otro tonto, macho. Bueno, esto sí. Si se pierde, se pierde. Y si se gana, pues se gana. Pero haciéndolo bien. Ahora vamos a intentar ver si nos toca. A ver qué sale ahora. A ver si sale un Jordi salvaje. Joder, tío, tan rápido. Con Camos. Camos. Nivel de combate 2, rango 1, novato 1. Mira, este está a mi rango. A mi altura. Este está a mi altura. Bueno, me quedo con esto. Pues nada. Venga, finalizar. No ha habido suerte. No. Venga, Camos en el gol. A ver qué sacas, Camos. Nada, no he sacado nada. Voy a sacar al sapo. Hola. 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 Soy Roy. Hola, Roy, ¿qué tal? Bueno, por fin. Saludos, George. Solamente vine a hablar por vos. Bueno, soy de Perú. Ah, muy bien, por supuesto. Soy yo, Son Goku, ese. Pasero. Pues un saludito a Perú, claro que sí, hace tiempo, ¿eh? Y Perú. La primera vez que hablo con ustedes. Sí, sí, es verdad, la primera vez que estás por allí. Sí. Para todo hay una primera vez. Solamente vine a hablar nomás, no vine a jugar en sí, solamente vine a hablar. Ah, bueno, perfecto. Sí. Sin problema. Ok. Sos Yorzama. Lanzo un jame, 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 ja.
Giorgio. Giorgio. Bueno, este está más o menos a mi nivel, con las cartas. Además tiene, yo creo que el mazo que llevaba yo de inicio. Bueno, me ha sacado el sapo, me ha sacado a Kui también. Este guardia, bueno, voy a sacar a Mr. Satan. La cosa funciona entonces. Sí. Sí, que el problema son los matchmaking, que... Mira, voy a atacarle al sapo y sapo con sapo a su casa. Que si te ponen con alguien de mucho nivel, joder, pues ya tiene mazos más elaborados, más... Y George, ¿cómo haces? ¿Qué estás? ¿Estás en directo? Estoy en directo, en Twitch. Ok. Estoy jugando al Dragon Ball... el Kakarot, al juego de las cartas. Vale, a ver qué hace ahora este. ¿Qué me va a sacar? Pues tiene un Kui nada más. Veremos a ver. Otro Kui. Tiene bueno. Bueno, lo tiene el mazo de que inicias, por lo que veo. Tu rival. Sí. Vamos a sacar a Gohan. Uf, es que no sé si matar a Kui. Es que me voy a quedar sin Gohan. Vamos a acabar turno. Vamos a pasar el turno y... Y a ver qué hace. Que de momento tampoco hay prisa para atacarle. Se lo está pensando mucho. Porque no tiene nada. Si piensa es que no tiene nada. Sí, no. Está mucho rato sin sacar nada. Bueno, yo también soy de pensar y de leer las descripciones, ¿eh? Vale, fui por un Gohan. Y ahora, si me atacas con este Kui, te va también a su casa. Ha sacado el Android de 19. Que recupera 1000 PS a su líder y lo saca teniendo la vida entera. Es que no sé. No tendrá otra cosa. Vale. No sé si sacrificar 4, 3. Voy a pasar turno. Joder, yo acabo de sacar al célula este especial otra vez. ¿Sí? Qué de puto asco. ¡Viva Cel! 14.000 de daño, ¿sabes? El célula perfecta. Madre mía, guardia chaval. Y 26.000 de defensa. Yo es que veo esas cartas tan con esas cifras que es que dices, pero bueno, y esta flipada, tío. Esto mira, está OP. Me la acaba de quitar, ¿eh? ¿Te la ha quitado? Me la acaba de quitar, el nota. ¡Ojo! Dices, está OP esto, macho. Bueno, si me la ha quitado, pues nada. Sí, no. Dejaremos que sufra un poquito. Si te la ha quitado, pues oye. Me he hecho 6.000 con el puto Kui de los cojones. No me preocupa, si la he sacado es porque la puedo sacar porque tengo más. Uh-huh. Me acabo de sacar un Gohan al 7. Este no tiene ni un mojón. Qué no, bien nos lo vamos a pasar. No sé si usar el banco. No usar el banco. Vamos a usar esta.
Vamos a hacer el combo. ¡Ojo! A ver, hace una reunificación. A ver qué me sacan notas. Como que juego un videojuego. ¡Ojo! Me saca un super celda. Sí, ¿no? Sí. Vamos a matar ahora. Vale. Su turno, a ver qué hace ahora. No sé ni qué hacer, tío. Es horrible, ¿eh? Cuando no sabes qué hacer. Es un poco... George. ¿Qué pasó, Roy? Te voy a enviar solicitud de amistad. Ah, muy bien. ¿En dónde? ¿En Discord? Ah, en Discord. Ah, vale. Perfecto, luego cuando acabe el directo lo veo. Para hacer una primera, Este proyecto está como muy... caído a clavos, ¿sabes? Bueno, ya lo he decidido. Este se lo está pensando mucho, ¿eh? Mi rival. Mi rival está ahora mismo a mi nivel. Igual. Ha hecho un matchmaking el juego bueno. No como los de antes. Joder. Está aprendiendo. Yo sacaba al mono, sacaba a Lozaru y a Goku. Yo también lo tengo. Lo estamos jugando. Que lo he sacado por sacarlo. Y te falta el mazo, ¿no? Ya, me ha dado el turno, ¿en serio? Pues ataca, hombre. Madre mía, tío. Pero es que además... No sé si quitar alguna de sus cartas o atacarle directamente a él. ¿Cómo que tal? No, pues ya lo tenías hace tiempo. Atacarle directamente a él. Las cartas que tiene son de defensa de mierda. Vamos a hacerle un poco de pupa. Acabamos turno. Y le toca. A ver qué hace. ¡Ostras! ¡Que ha sacado la artillería! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, pestaña! ¡Madre del amor hermosísimo! La que me va a liar. Además ha chupado el banco de energía, ya ves, para sacar dos Gokus en Super Saiyan 3, ¿eh? La artillería, la madre que lo parió. Qué a gusto se quedó. ¡Ojo! El célula me ha reventado al Gohan defensivo. ¡Madre! Madre, chaval. No sé por qué se ha quitado. Se está quitando cartas tontamente, tío. ¿Pero por qué? Para quitarme a mí la defensa. Y ahora ya no puedo atacar con ninguna. Y otra aquí a Riku, ahora que se la puedo liar muy parda. Le quedan 17. La ataco con 13 y con 9 y le he matado. O sea, es que no me lo voy a pensar más. 13 y 9, chaval. Hasta luego. Victoria. ¡Victoria! Así, de fácil. No, pero es que está... A ver. Que este estaba a mi altura, a mi nivel. Nivel de combate 5. Sí. Muy bien. Pues venga. Volvemos a hacer un combate. Vamos a buscar otro combate. ¿Cuánto llevamos de directo? 3 horas. Ostras, 3 horas 20, chaval.
Podemos echar un combate más, combate informal, con el mazo. Vamos a echar un combatillo más, porque ¿qué hora es? Madre mía, si es que son las 9 de la noche ya. Las 9. Por la tontería. En fin, uno o dos combates más y lo vamos dejando por aquí. El directo. Que hoy se me ha ido de las manos. Hoy se me ha ido el tema mucho. Una chispitilla. Se me ha ido, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Es lo que digo, que es que este juego luego te vicia. Estoy yo ahora con las cartas. Con el tema de las cartas, que el card game se juega igual que este juego, pero yo qué sé. No sé. Buscando rival, venga, por favor. Antes los emparejamientos han sido rápido y ahora es más lento. Guau, casi pierdo y todo. ¿Casi pierdes? Sí. Pero que soy un capullo. Madre mía, voy a usar el Vegeta que les va a destrozar todas las cartas que tiene. Hostia, nivel de combate 16. ¿Qué me estás con Tainer? Me ha tocado con un pro. Ya sabéis lo que toca, ¿no? En esta partida toca perder. Vamos a quitar. Bueno, voy a dejar estas cartas. Venga, vamos a dejarlas. Voy a ser más juego. Toca perder. Finalizamos turno. Como te lo estás gozando, Hombre. Lo divertido que es perder siempre, Ya ves. No, tío. Vamos a sacar a este por el que dirá. El Yamu me sale siempre, pero el Spopovich no sale ni a la de 3. Voy a sacar la carta que le da 10.000 de ataque a mi carta. Y con eso gano. ¡Qué cerdo! Bueno, oye, tampoco esto es lo que hay. Hala. Joder, me ha quitado 5. Es que justo le quedaban 16.000 de vida, ¿sabes? Y tengo mi Vegeta con 6.000 de ataque. Le pongo esa carta y me daba justo para matarlo. Joder, pues ya ves. Voy a robar los cartas. Ha caído, vamos. Como un trono. Voy a verte, a ver qué está haciendo. Esta partida la tengo perdida, pero ya. Desde el minuto 1, la tengo perdida. Con las cartas que tengo, perdidísima. Bueno, algo puedes hacer, ¿eh? Hay varios también. No, en plan, no tenés el mismo turno, así me refiero, que hay varios. Poca gaita. Y por alguna razón me has dicho, mira este. O ha sido, pues mira, era más barato o algo así. Este es de 6, que ahora el siguiente turno es de 5. Bueno, tengo a este, a Riku. Ule, toma por culo. Venga a sacar carta. Hola, chaval. Se ha chetado todo en ataque. Muerto. Venga, que has ganado, ya ves. Pero de todas. ¿Otro qué pasa? ¿Pero estamos tontos o que le... ¿O qué le sucede a la gente, macho? Voy a usar el banco. Sé que no debería, pero... Total. Vamos a usar esto. Vamos a quitarle cartas. Tira el guero, ¿eh? ¿Tira el guero? No, podía tirar... Ah, no. Bueno, sí. Tienes que restablecer el banco, si no... ¿Puedo tirar la de Trunks? Ah, no. Vale. 3.
No. Ataca con el Yamu. No sé si quitarle esta. Dale, dale. Dale ahí. No sé, me lo estaba pensando, ¿eh? Pero bueno. ¿Por qué lo has dicho tú? Que le diera. Si no... Sí, total, no... No hay mucho... No hay mucho que pueda hacer. Bueno, ahora ataca con alguna, me mata este. No sé. Tiene guardia este también. Quizá a lo mejor... Que ha sacado el golpe final. Claro, a tomar por culo el guero. No sé, no sé por qué empezó con esta. Y a tomar por culo el... Si me hace 6.000. Joder. Me va a atacar. Me va a atacar con este, ¿no? Porque... Claro. Le sube, le cheta. Con el puto Kamisama. Que era un inútil en Dragon Ball. Y aquí en las cartas, vaya. Nada, no hay mucho que hacer. Vamos a ver. No sé cuál rentaría más. Pues puedo sacar a Rikun y darle a... Este. Saca a Rikun y saca a Dende. El de 5 y el de 1. Vamos a hacer caso a... Porque si le sumas de... tendrás 11.000 de vida y al menos le aguantarás un poco más. Vale, acabamos turno. Sí. Da igual, si es que el Gohan este le tiene chetadísimo. Chetadísimo. Pero es verdad. Digo que ya que se fue. Y a saber lo que tiene en mano. Claro, esa es otra. Tiene cuatro cartas. Eso sí. Claro. Vale, venga, a subirlos, a chetarlos. Este juega a chetar. Este móvil, ¿no? Cartas pequeñas y mucho, sí, mucha subida de ataque y de PS. Es la pero bueno, a ver qué sale, oye, quizás me sorprende y todo, me da un consejo bueno. Fíjate el Gohan, a tomar por culo, el Gohan me lo mata. Y con el resto ya me ha matado. Me ataca con Yaji y lo... ¡Ah, no! Con Yaji con el Todopoderoso. ¿Qué hace? Quitando a Dende, ¿está tonto? Es igual, sí, ya estoy muerto, pero bueno. No me lo puedo creer. Por hacer un poco el PvP. Por defender al máximo todo lo posible. Pero vamos. Que ya está. Que tampoco hay salida. Esto es por aguantar un poquito más, por defender un poquito más. Pero vamos. Que no hay nada que hacer. Yo creo que vas a ganar, sí. Nada, 4. ¿Qué? ¿Pero por qué no me ataca? ¿A mí directamente? ¿Estamos Lilis? Eso es que se está guardando algo, ¿eh? Míralo, eso es que quería sacar el monstruo Wu malo, maldad interior, la que tienen todos los que juegan conmigo, que me vacilan. Madre mía, chaval. Nada, ¿qué quieres que saque? No puedo sacar nada. A Raditz, sí, a Raditz, pero ¿y qué? ¿Y qué hace Raditz? ¡Ah, ojo! ¿Cómo que qué hace Raditz? Cargarse al monstruo Buu de los cojones.
Claro. Y ya. Y saca Videl. No. Bueno, ya no. Da igual. Sí que va a hacer Videl. Nada, pues me ataca el Babidi a mí directamente y ya está. Bueno, podía quitarle al Babidi ahora, ¿no? Si hubiera sacado a Videl. Es Popovich. Me saca la Vegeta. Saca a Vegeta y a Videl y a Popovich. A tope. A tope con la maquinaria, Vicentín. Y restales el banco, anda. Y ya está. Ahí, a tope de poder. Sí. Menudo superpower. Sí, estoy. Ahora quiero ver el otro Vegeta. Ahora me atacará con el Babidi directamente. Bueno, me dejan dos. ¡Ojo, que se ha metido todo el banco! ¡Madre mía! ¡Hasta luego! Bueno, Vegeta. Vale. El orgullo del Trunks restablece el banco. Ve, está delante. ¿Y qué? Y ya Videl en su casa y Babidi también. Total, le sobra. Va sobrado. Pero ¿por qué no? De verdad, o sea... No entiendo las cosas. No entiendo. Voy a sacar al sapo. Y voy a quitar la Vegeta. Yo que sé, por hacer algo. Total, acabamos turno. Vamos finísimos, ¿eh? Venga, mátame ya, tío. Por hacer algo, dices. Por hacer algo, porque esto está perdido ya. Además, me encanta, que me ha dicho que está aburrido. Va por culo el sapo. Y yo ya estoy muerto. Como no me toca algo aceptable. ¡Ojo! Dale, mira. Si es que no hacías perdido. Ya, pero bueno, estamos aquí aguantando y todo porque no lo ha hecho bien él. Porque si me podía haber ganado. O sea, este, el Strumming este es como el de antes, que estaba pasando turno todo el rato. Igual, lo mismo. Coño. Ahora con Videl me atacas y me matas. ¿Qué haces? Atácame con Videl y mátame ya. ¿Para qué sacas carta? Claro, tío. Joder, macho. Que. A la gente como le gusta. Pero ya. Venga, voy a echar una más y lo dejamos por aquí el directito. Que no ha estado nada mal. Strumming. Estupendo. Gracias por la partida. Cogemos el mazo. Buscando rival. Lo has hecho muy bien, Strumming. Strumming, lo has bordado, tío. Buena partida. Sí, está recogido. El puto jefe. Ahora va media hora para encontrar partida, ¿no jorobes? No jorobies. La verdad es que te toca conmigo. Hombre, pues bueno. Bien estaría. Para cerrar el directo. Con un... ¡Ojo! ¡Con Jordi! Sí, señor. Iba a decir, ojo, con uno que tiene la Kamehameha de fondo. Pues con Jordi, estupendo. Sí, señor, mira. Si antes se dice, antes ocurre. Muy bien.
Sí, señor. Sí, señor. Pues nada. Pues nada, a perder. ¿Hola? Me tocará. ¿Cómo? Otra vez. Creo que el matchmaking que, no sé si está ya como si el culo. Si lo hace. Claro. Pero que sí que no. El matchmaking como lo HAL. Uno que tiene muchísimo nivel contra uno que tiene poco. Tú tranquilo que vas a ganar. Sí, loco. Ahora te vas a sacar el CLS de mierda que tienes y ya está. Claro, no jodas, tío. En fin. Ojo, que me saca el Yamu, ¿eh? Si es que siempre me toca el Yamu. El que no sale es el Spopo, bicho. Pero el Yamu en todas las partidas ha salido. El desgraciado. Madre mía. Sí, no, se lo están dejando claro, ¿eh? Ahí, te ataco. Bueno, bien, bien. Claro, y... voy a matar el roja en este. Yo que sé, por el que dirán. Si era lo que quería, la verdad. Sí, es verdad. Estaba un poco... A ver... Pirin, 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 pirin. Pirin, pirin. Pirin, pirin. No, ojo, que pasas turno. Ojo, pues porque no tengo nada que pueda sacar. Claro. Puto Kamisama de mierda. Es una. Ahí está el porque yo no sé si ella sabe. Menudo bastardo es el Kamisama. Ella no sé si está confiada que todas sus decisiones han sido. Ahí sí que ha dado. Sácame algo de defensa, pues si no, te aplasto. Pues yo creo que eso. Ojo, esa no me la esperaba, ¿eh? Pues me vas a tener que aplastar porque no tengo nada más. A ver. No sí, ya ves tú. No tengo nada más que hacer. No, que a mí me ha gustado. Fernando, que ya te he escuchado, tío. No estoy sordo. Bueno, buenas noches. Vamos a ver qué saco yo. No lo sacaste. Y el chapito. Y una ranita. Y ya está. No puedo hacer más. No puedo hacer más. No puedo hacer gran cosa. Es que no te quiero vacilar, pero. No, 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 es que lo tengo a huevo, tío. Tú juega como deberías. Jugar. No. Aquí no hay. Aquí no hay piedad. Esto es lo que hay. O sea, sí. Vale, vale. A ver. Yo te he avisado. No, no, pero ya está. Bien. Que empiecen los juegos de célula. Tomad por culo. El célula de los cojones. Qué difícil. 26.000 de vida tiene el hijo de la gran Satán. Porunga. Tócate la porunga. Porunga, porunga, porunga. Tócate. Videl. Me maja ella. Y el guldo de los cuyons. Hasta luego, sapito. Qué grande. Pero le ha hecho daño al Kamisama, ¿eh? Muy bien, muy sí. Bien. Así, así. Pues nada. Poca cosa por aquí. Ahí yo. Se tiene ocasión de vida. Poca gaitán.
Si le tenías que haber puesto al Rage, hombre. Que va, que va. Hubiese subido más. Le hubiese subido más el poder, hombre. Para atacar ahora. En este. Le hubiese quitado más en el célula. No, lo que tú sientas. Tienes 8.000, hubiese sumado 2.000, hubiesen sido ya 10.000 y ya estarían 16.000, mi vida. Sí, no sé, yo. No tengo mucho. Igual, pero si es que este célula es prácticamente imposible de matarlo. No me jodas. Bueno. Pues sí. Bueno, lo como te digo, o las que pusieron tarjeta, a lo mejor te sale una y tú. Ojo, ¿qué has hecho con el Vegeta? ¿Qué hace el Vegeta este? Que hace 7.000 de daños a todos los enemigos. Sí. Madre parió. Madre que parió. Tu turno. Pues si es que me da igual. Si es que haga lo que haga. Joder, ¿qué pone detrás? Mira lo que haga. Vaya, justamente lo que a ti te va a hacer. Pero espera, aquí, no aquí. Hola, George, se me ha ido el internet. Hola, Joaquín. Nosotros estamos haciendo aquí un combate. George y yo, el último combate del directo. Y nos ha tocado, el matchmaking nos ha emparejado. O sea, madre, qué más, tu hidratación. Pero vamos, que me estaba riendo. Me estaba riendo, Jordi. O sea que. Pues yo no, te, yo no tengo nada que hacer. Aquí. No tengo nada que hacer. Ole. No, pero acá, ¿viste? Eso es verdad, también. Sí. Vamos a sacar este por el que mira. No, que tampoco. Pues sí. A ver, 9. No, es verdad. Saca una carta potente. Oye, muy bien. A ver. A ver, 1 contra 1 sin camiseta. Sí, a pecho descubierto. Ahí, ahí. Joder, pues mira, vamos así, vamos tal cual. Si no tengo nada que hacer, pues ya sabes, ha pasado el turno, sí, está ahí. Vale. Ah, joder, Vegeta, venga. Joder. Alegría, sí, yo no sé cómo no me han matado todavía, tío. Mátame ya. Con los ataques que tienes de todos, estoy muerto. F, dice Joaquín. F. Una F de las guapas, además, Joaquín. Un poquito de todo, ¿sabes? Por aquí bien y bien aquí. F, chula, chula. Chula, chula. Pero estamos divirtiendo. Vale. Chula, chula, chula. Yo que sé, si es que hay que malgarar. Si es que ya he perdido, o sea, qué maldad. Vamos a quitarle al célula por simplemente por el gusto de quitarle al célula. No. Pero no por otra cosa. Video, o sea, realmente dices, si es que me da lo mismo. Si es que ya he perdido. Si es que ya he perdido. Los otros combates, pues algunos se ganan y otros se han perdido, Joaquín. La mayoría perdidos, pero algunos ganados. No, no lo he clavado. O sea, en la primera con diferencia. Y la tercera me gusta, porque aparte. Pues nada. ¿Sabes? Te deja un poco de libertad. No sé si mátame. En ese ámbito. Mátame. Creo que no lo tengo en ese. Ya está. Yo no sé cuántas cartas. Tengo ni la mano llena de cartas.
Bueno, unas cuantas ahí, sí. Sí, el gran mono y el Goku, mátalo Jordi. Mátalo. Ole, chetadas todas. Que no quiero ni atacar. Qué guarro. Qué guarrindongo. Un poquito. Que viene a salir. Yo no sé cuánto dice Joaquín. Sí, no sé, que es lo que está muy clavado. ¿De qué te acuerdas de tener? No sé si fue una historia, ¿eh? Con sus principios, sus mudos, sus desenlaces. Ataca, Jordi. No, tengo preguntas. Sí, con este, del oráculo. En plan, haces algo, has hecho algo antes de empezar. A ver, ataca por la que quieras, ¿eh? Por la que más te guste. No, pues es que me da igual. Sí, yo ya he perdido. Ojo, que me ha matado a Majin Vegeta, ¿eh? Cuidado. Hombre, por la que más defensa tenía. Pero vamos, que da lo mismo. Que aquí poca gaita tengo yo que hacer. A hacer a este, por el que dirán, pero ya está. Y mira, es que no voy a sacar ni a ese. Total. Qué va lo mismo. Ojo, el gran Saiyaman. El Saiyaman. ¡Hasta luego! Jordi termina con esto, dice Joaquín. Sí, sí. Ya es finiquitado. Ya estoy muerto. Muertísimo. Muertísimo. Ah, va, te dejo elegir. ¿Qué quieres? La... ¿Vegeta o Zaru? Hombre, me da igual. Que me mate el que quieras. Lo mismo me da, porque es el mismo personaje. O sea que da igual. Uno que otro. Hasta luego. Es la baba esta, el avatar. Que me trae mala suerte. Está clarísimo. Clarísimo. Derrota. Bueno, en fin. Pues nada mal, Nada mal. El directito, unas partidas pues han ganado, otras se han perdido. Bueno, pues es lo que hay. Se gana, a veces se pierde. La última, por lo menos, ha tocado con Jordi, que andábamos ahí buscándolo, el matchmaking. Y bueno, pues al final ha salido, sí señor. Ha salido. Pero bueno, que me ha barrido porque era lo obvio, que me iba a barrer. Eso estaba clarísimo. Pero bueno, en fin. Pues nada, hasta aquí el directito, que la verdad es que se me ha ido a mí el directo un poco de las manos, se me ha escapado. ¿Mañana qué vas a hacer de directo? Pues no lo sé, Joaquín, porque no sé si mañana habrá directo, como siempre digo, pero el siguiente directo, te he entendido, el siguiente directo, no lo sé de qué voy a hacerlo, hay de varias cositas que quiero hacer y que quiero retomar. Pero no lo sé, un poco, pues eso, que voy a lo que me va apeteciendo y demás, y bueno, pues veremos a ver de qué es.
En fin, Jordi, muchas gracias por haber estado por aquí, por haberte pasado un ratito en, nada, hombre, a ti. En el directo, que siempre pues, se agradece. Y pues ya está. Acuérdate del stream Avatar. Sí, sí, a ver, Joaquín, si para siguientes directos así de tranqui y tal, pues me acuerdo de ponerlo y de configurarlo, que esa es otra. Ya veremos. A ver. Está muy divertido, hombre. Os en fin. A Jorge en acción. Sí, sí. Desde luego. En fin, pues nada, que muchísimas gracias a todos y todas, los que habéis estado por el directo, los que se han pasado en algún momento, los que me han acompañado todo el rato, que se agradece un montón. Muchísimas gracias también a los que vean el vídeo resubido en YouTube, que se agradece un montón. DGM16K, ¿cuándo va a ser el próximo directo? Pues en principio es mañana. Normalmente son prácticamente todos los días el directo. Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces que se complica la cosa y a lo mejor no da tiempo a hacer directo, pero vamos, si todo va bien, el próximo directo pues será mañana. DGM dice chao, adiós. DGM, gracias. Y gracias a todos. Como siempre digo, chicos, chicas, sed buenos, sed buenas y, por supuesto, lo más importante, disfrutad de Dragon Ball y cuidaos mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. We'll be right back.